Arratsaldeon guztioi, ongitorri kirolaren azterlan ikerketa eta medikuntza zentrora, Nafar Kirol Jarduera eta Fisikoaren Institutuak antolatutako jardunaldi honetara. Ainhoa Sandoa naiz, hemengo formakuntza arduraduna. Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a todas al Centro de Estudios de Investigación y Medicina del Deporte, a esta nueva jornada de nutrición deportiva organizada por el Instituto Navarro del Deporte y de la Actividad Física. ¿Vale? Seguimos un poco apostando por la actualización de técnicos y técnicas deportivas, en vuestro caso, de deportistas, de gente interesada en el tema, cuando hacemos algún análisis y alguna demanda de qué es lo que os interesa. La nutrición deportiva, la verdad es que está muy presente en todas las respuestas. Por lo tanto, la jornada de hoy está enfocada a la importancia de la nutrición en la mujer deportista. Tenemos con nosotros a Ignacio Escribano. Habéis puesto un poco para que veáis un poco el currículum que tiene. Él mismo también lo va a explicar un poquito más adelante. ¿Vale? Tiene el grado de Nutrición Humana y Dietética, doctorado en Actividad Física y Deporte, máster en Alto Rendimiento. También tiene el título de Entrenador Superior de Baloncesto, ha estado en las categorías de luego en la selección, ¿verdad? Aquí en Navarra. Y actualmente, laboralmente, es nutricionista del Baskonia, equipo de baloncesto de la Euroliga y ACB de Vitoria-Gasteiz. Ha sido nutricionista en el Araski, en diferentes equipos femeninos. Y también tiene una marca Menuba, que es un proyecto que hizo un tecnológico de nutrición deportiva aplicado al baloncesto. ¿Vale? La verdad es que cuando estuve hablando con él le daba muchísima importancia a la educación nutricional y es una cosa que la verdad me llamó la atención, me gustó muchísimo porque veo que vale, pues estamos hablando con una persona que dirige un equipo que es nutricionista de un equipo de altísimo nivel como es el Baskonia. Pero la verdad es que para él veo que la base le importa muchísimo. Por lo tanto, esta aplicación refleja un poco y ayuda muchísimo a saber lo que tenemos que comer, porque muchas veces nos dicen un gramo de proteínas de no sé qué, y tú dices, bueno, sí, eso que es un filete medio, ¿vale? Pero bueno, yo creo que con él estaremos a gusto. Y las preguntas, mira, os voy a pedir un favor. Las preguntas, si podemos aplazarlas al final, mejor, porque luego cuando tenemos que, se va a quedar grabada la sesión para que luego la podáis ver en diferido. De manera que muchas veces no se escucha la pregunta. Entonces, si se puede hacer al final, mejor. Y así podemos pasar a un micro que se hable un poquito más alto. ¿Vale? Así que nada, os dejo con él, que es la persona importante. Muy bien. Muchas gracias, Ainhoa. Nada. Lo primero que voy a hacer, como ha dicho Ainhoa, es romper una barrera, que es esta, ¿vale? La de estar aquí sentado, teniendo una barrera con vosotros, con vosotras. Al fin y al cabo, yo aquí he dado muchas charlas a formación de selecciones navarras y creo que lo mejor es esto, tener cierta proximidad, porque al fin y al cabo, bueno, lo que quiero transmitir es justamente lo que ha dicho Ainhoa, de que sí que es verdad de que yo actualmente estoy trabajando en un equipo de alto rendimiento, pero todo tiene que estar enfocado desde la base. Y al fin y al cabo yo siempre tengo un poco este pensamiento de que yo os estoy hablando a vosotros y a vosotras, pero a los que realmente me estoy terminando de dirigir en última instancia es a vuestros deportistas. Si es que sois entrenadores, si es que sois entrenadoras, si sois padres, si sois madres, o incluso si sois vosotros, vosotras mismas, los deportistas. ¿De acuerdo? Pues creo que lo fundamental es esto, el poder tener esa cercanía y que en definitiva el mensaje pueda llegar bien para hablar justamente sobre esto, sobre la importancia que tiene la nutrición en la mujer deportista. Y es que mirad, este número puede que no diga nada, pero cuando os digo que aproximadamente unos 33.000 artículos son los que tenemos actualmente de nutrición deportiva, nos lo podemos creer. Al fin y al cabo, la nutrición deportiva es una ciencia que genera muchísimo interés. ¿Sí? La producción científica va en consonancia con este número. Pero tenemos un problema. Y es que de estos 33.000 artículos, aproximadamente, solamente, cuantitativamente, unos 1.300 tienen enfoque directo del papel de la nutrición sobre la mujer deportista. Es decir, que están teniendo realmente en cuenta las características únicas y específicas de la fisiología de la mujer deportiva. O que si lo vemos desde un punto de vista cuantitativo, de un poco más porcentaje, vemos que alrededor de solamente, en torno al 4-33% de los artículos, van a tener este enfoque, ¿de acuerdo?
que van a tener un enfoque específico de la mujer deportista, que no van a tener una muestra mixta, ¿sí? Esto lo he querido manifestar de una manera gráfica, le he preguntado a una inteligencia artificial que me tratará de hacer un dibujín sobre esto, ¿no? De decirle, oye, ¿cómo me representas estos números de una manera que de un vistazo rápido lo podamos ver? Y lo que me genera es una imagen, bueno, pues bastante, bastante representativa. Y es que al final, si yo cojo este pool de artículos en los que está involucrada la ciencia y el deporte, veo que, evidentemente, esa predominancia masculina está sobre el perfil femenino. ¿Y por qué esto es importante? Bueno, pues porque por un lado yo tengo buenas noticias para mí mismo como nutricionista, y es que la nutrición tiene muchísimo impacto. A nivel científico no es algo nuevo, ¿eh? Desde el año 1900 ya empezamos a tener los primeros artículos de nutrición, cuando se estudia los primeros estudios sobre el glucógeno, pero sí que es verdad que en los últimos años ha habido un crecimiento exponencial del número de artículos enfocados a la nutrición deportiva. ¿Por qué? Porque evidentemente conocemos de ese impacto que tiene sobre el rendimiento deportivo y sobre la salud. Y tengo otra buena noticia, y es que al fin y al cabo, en los últimos años, la presencia de la mujer en los ámbitos deportivos, sobre todo lo podemos ver desde el punto de vista de las Olimpiadas, ha crecido exponencialmente. Entonces, claro, por un lado nos encontramos con que la nutrición tiene muchísima importancia. Desde el punto de vista del corpus científico, que ha aumentado muchísimo, la industria de la nutrición, evidentemente, no es tonta, sabe que esto genera muchísimo dinero. ¿Y qué es lo que pasa? El campo, por ejemplo, de los suplementos nutricionales, se estima que hasta el año 2030 va a generar billones, con B, en Estados Unidos. Entonces, esto nos está dando clarísima información de la importancia que tiene la nutrición deportiva, desde el punto de vista científico y desde el punto de vista del mercado. Y la otra buena noticia, mayor presencia de la mujer deportista. Bien, tenemos dos buenas noticias, pero entre las dos buenas noticias se nos siembra una paradoja, y es de que si tan importante es la nutrición, y a Dios gracias, tan elevada está siendo ahora la presencia de la mujer en el deporte, ¿por qué no tenemos más artículos que realmente estén enfocados en la mujer deportista, en este caso desde el campo de vista de la nutrición? ¿Sí? Y esto, voy a empezar la sesión con un spoiler directamente, ¿sí? Os voy a hacer el spoiler de la sesión. Claro, lo que nos vamos a encontrar es que quizás todas las recomendaciones de nutrición que hemos venido dando a nuestros deportistas no están siendo del todo acertadas. ¿Por qué? Porque la mayoría de los artículos científicos de los que hemos sacado esas recomendaciones se han hecho en hombres o se han hecho en una muestra mixta que no ha tenido en cuenta el perfil específico de la mujer. Y solamente unos poquitos han tenido en cuenta ese perfil femenino. Entonces, claro, hemos hecho una serie de extrapolaciones y hemos hecho una serie de recomendaciones basados en el perfil masculino, pero no hemos tenido en cuenta estas características propias, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el spoiler? Que evidentemente necesitamos mucho más artículos, que necesitamos muchísimo más estudio, necesitamos muchísimo más corpus científico que analice de manera específica la relación de la nutrición con la mujer. Entonces, claro, ahora nos estamos encontrando en un momento de desinformación absoluta, en el que por un lado está surgiendo muchísima cantidad de información, pero no está siendo del todo adecuada, no está siendo del todo ajustada. Por eso es muy importante tener ese perfil profesional que pueda acompañar para tratar de dar unas buenas prácticas nutricionales, ¿de acuerdo? De dar unas buenas pautas nutricionales. Como ha dicho Ainhoa, pues me apetece presentarme antes de seguir avanzando, ¿no? Porque podéis estar pensando, bueno, ¿quién es este chico que habla con tanta pasión de nutrición, de deporte, ¿no? Bueno, dinos primero quién eres. Bueno, pues yo soy Ignacio Escribano, en el campo del baloncesto, en el campo del deporte en general, todo el mundo me conoce como Nacho, me podéis llamar Nacho perfectamente. Como bien me ha definido, bueno, pues soy entrenador, nutricionista, investigador, emprendedor, pero sí que ahora me quiero definir como Nacho entrenador y Nacho nutricionista. De hecho, muchas veces ya no sé cómo presentarme. Soy como entrenador y nutricionista o nutricionista como entrenador. Porque he tenido la suerte de ir vinculando las dos esferas, la de ser entrenador con la de ser nutricionista. Y esto que me ha permitido ver la realidad de una manera un poquito más completa, para poder trasladar lo que yo he visto en la práctica, en la pista, a la teoría, y al revés, cosas que yo he analizado en la teoría, llevármelas a la práctica. Y esto lo que me ha permitido, al fin y al cabo, es poder tener un contexto real del gap que existe o del espacio que existe entre la teoría y la realidad. Porque hay muchas veces que yo, cuando veo la teoría, digo, esto es muy difícil de llevar a cabo la práctica. Y muchas veces, cuando estoy en la práctica, digo, oye, ¿y esto por qué no le hemos dado una vuelta más a nivel teórico? ¿Sí? Como puede ser, por ejemplo, esta fundamentación. Esta fundamentación de cuando estaba entrenando equipos femeninos, veía la teoría de la nutrición, de cómo tengo que llevar a mis equipos desde el punto de vista de la nutrición, y decía, pero es que esto en la práctica no se traduce.
porque las recomendaciones que estoy viendo de la teoría, cuando después me estoy yendo a la práctica, no casan. ¿Sí? Está viendo ahí un gap, ¿de acuerdo? Por eso sí que es verdad que ese puntito de investigador lo que me ha permitido es adquirir esas herramientas de investigación para tratar de cerrar estas lagunas de conocimiento, ¿sí? Poderme mover en las dos direcciones, de entrenador a nutricionista y nutricionista a entrenador. Lo que quiero tratar de ayudaros a entender hoy, de aprender, de repasar, es primero tratar de hacer un repaso flash de la fisiología del ejercicio. ¿Por qué? Porque esto lo que nos va a permitir después es poder asentar ciertas bases nutricionales o por lo menos entender por qué estamos justificando esas estrategias nutricionales, ¿de acuerdo? Si yo entiendo cómo está funcionando mi cuerpo desde el punto de vista del ejercicio, puedo tratar de entender un poquito mejor por qué llevo luego a cabo las cosas que estoy llevando, ¿sí? Evidentemente, todo esto va a estar marcado por un eje central que va a ser el ciclo hormonal, ¿de acuerdo? Porque va a ser esa piedra central que va a permitir explicar un poco todo el contexto de lo que vamos a hablar. A partir de aquí, evidentemente, vamos a resolver la gran pregunta, ¿de acuerdo? Que es la que podéis estar haciendo. Vale, perfecto, ya me has introducido, veo que tengo un problema, pero ¿nos vas a dar la respuesta? ¿Nos vas a decir realmente cuáles son las adaptaciones nutricionales que tengo que llevar a cabo? Lo intentaremos, ¿de acuerdo? Lo intentaremos porque todavía hay esa falta de evidencia científica que vamos a tener que movernos pues, con un poquito de cuidado, ¿sí? En la misma dirección vamos a abordar la suplementación nutricional, ¿de acuerdo? Porque como iremos viendo más adelante, y como habíamos dicho un poco en ese avance de spoiler, la mayoría de los artículos se han hecho en hombres, con muestras mixtas. Entonces, las recomendaciones que hemos podido generar puede que no se ajusten del todo, ¿sí? Y luego vamos a terminar de cerrar la sesión con una serie de retos, que son los que nos estamos encontrando actualmente, ¿vale? Pero con unas soluciones, evidentemente. No os voy a poner aquí todo fatalista de cuáles son los retos, cuáles son las dificultades que tenemos, sino que voy a tratar de daros una respuesta a estos problemas. Mirad, lo primero de todo que necesitamos es repasar rápidamente qué está sucediendo en lo más básico cuando estamos haciendo ejercicio, ¿sí? Mirad, nosotros cuando hacemos ejercicio, nuestro cuerpo sigue teniendo esa reminiscencia de que yo no solamente tengo que mejorar, no tengo que recuperarme solamente, perdón, sino que tengo que mejorar. ¿Por qué? Vamos a volver a cuando todavía pues, éramos homínidos, todavía estábamos en esos estadios inferiores de desarrollo y teníamos que sobrevivir a la caza de un depredador mayor, ¿sí? Teníamos que correr, teníamos que saltar un árbol y recuperarnos, porque eso evidentemente nos ha exigido una fatiga, nos ha generado una fatiga y nos hemos cansado. Pero eso no vale, porque ese depredador mañana va a venir a cazarnos otra vez. Entonces, no solamente me vale con recuperarme, sino que además tengo que mejorar, porque si no, game over. Me come y ya no tenemos más historia que contar, ¿de acuerdo? Entonces, nuestro cuerpo sigue considerando que cuando yo estoy haciendo ejercicio, ese estímulo estresante es algo que me está amenazando, que está amenazando, entre comillas, mi supervivencia, ¿sí? Y evidentemente es lo que estamos experimentando con el cansancio. Vamos a correr, vamos a saltar, vamos a golpear un balón y nos cansamos, ¿sí? Ese estímulo, que cuando lo estamos haciendo desde el punto de vista del entrenamiento, está sistematizado, está controlado, al fin y al cabo está bien pautado, es un estímulo que es suficiente como para producir un poquito de fatiga o la fatiga suficiente como para que nos permita recuperarnos, ¿sí? Volver a ese estado inicial y además mejorar, ¿de acuerdo? No solamente recuperarnos de la fatiga que hemos acumulado, sino además mejorar. Claro, para esto que tenemos que tener, primero, un estímulo que esté bien dirigido, ¿sí? Un estímulo que al final nuestro entrenador, nuestra entrenadora nos haya pautado bien el ejercicio para que tengamos la dosis de cansancio suficiente. Después nos tenemos que recuperar. Aquí tenemos todas las estrategias de recuperación, entre ellas, evidentemente, la nutrición. Y si esto lo hacemos bien, vamos a crear un pico de supercompensación que lo que nos va a permitir es mejorar, ¿sí? ¿Qué nos pasamos con el estímulo? Porque hemos dado demasiado caña. Porque no estamos dando una recuperación suficiente y seguimos dando el estímulo, seguimos entrenando, podemos llevar, por ejemplo, a un síndrome de sobreentrenamiento, ¿de acuerdo? En el que no es que no solamente se produzca ese fenómeno de supercompensación, sino que encima empeoramos, porque estamos acumulando más fatiga de la que somos capaces de recuperarnos, ¿sí? Y después, claro, evidentemente, esto es el fenómeno de entrenamiento, lo que consideramos estar en forma, cuando ya vemos que ese entrenamiento ha surgido efecto, pero si dejamos de aplicar esa dosis, ¿qué es lo que va a pasar? Que vamos a volver a un estadio inicial, ¿sí? Que esto al fin y al cabo es, pues por ejemplo, cuando hemos terminado la temporada, tenemos unos meses de descanso y luego tenemos que volver otra vez a la pretemporada
con el sufrimiento que eso nos implica, ¿de acuerdo? Es un proceso que es reversible, entonces vamos a manejarlo bien para que podamos estar, cuando tenemos que estar, en pico de forma, a estar recuperados en un estadio inicial cuando tengamos que estar, y sobre todo evitar esos momentos de sobreentrenamiento, ¿sí? Vale, ¿por qué es importante que conozcamos esto? Porque cuando está generándose ese estímulo, ¿de acuerdo? El cuerpo, como decíamos, no solamente va a tener la intención de recuperarse, sino que va a tener la intención de mejorar, y para eso van a empezar a darse una serie de mecanismos, una serie de cascadas que van a permitir estas adaptaciones. Pero ahora es cuando estas adaptaciones tenemos que abrir un poquitín este concepto fisiológico o estos estudios que hemos venido haciendo hasta ahora, ¿para qué? Para diferenciar un poquito más en las adaptaciones específicas que se van a producir en el hombre con respecto a la mujer. Y para esto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Analizar desde un punto de vista un poco más microscópico. Vamos a empezar desde el punto de vista del músculo. Mirad, nosotros en el organismo tenemos principalmente dos tipos de fibras. Unas son las fibras de tipo 1 y las otras las fibras de tipo 2. Las fibras de tipo 2 son esas fibras que lo que nos permiten es obtener mucha energía o relativa energía en poquita unidad de tiempo. Entonces esto lo que se traduce es que estas fibras son capaces de hacer un golpeo, un sprint, un movimiento muy explosivo. ¿De acuerdo? Claro, como tienen una capacidad contráctil muy fuerte, son fibras que son enzimáticamente muy activas, ¿sí? Pero claro, como son muy activas, tampoco pueden tener grandes reservas, ¿de acuerdo? Entonces, son fibras que producen mucha energía, pero se agotan muy rápido. Y por otro lado, tenemos las fibras de tipo 1, que son fibras que no son capaces de producir tanta energía explosiva, pero son capaces de mantener muchísimo más esa producción de contracciones, ¿sí? Esta capacidad de dar lugar a respuesta al movimiento de manera sostenida en el tiempo. ¿Por qué? Porque tienen mayor capacidad de almacenamiento, porque tienen mayores reservas pues, de ese glucógeno y de esas grasas, ¿sí? Entonces, claro, cuando vemos un análisis de las fibras del hombre con respecto a la mujer, vemos que el hombre tiene más fibras de tipo 2, y esto lo que les confiere esas habilidades para tener esa fuerza explosiva, para tener esas manifestaciones de la fuerza muchísimo más explosivas. Sin embargo, el perfil de la mujer vemos que tiene más fibras de tipo 1, lo que le hace ser muchísimo más resistentes, ¿de acuerdo? Porque son capaces de oxidar muchísimo mejor los hidratos de carbono y las grasas, ¿sí? Entonces, este es el primer punto que tenemos que tener claro sobre estas adaptaciones fisiológicas. ¿Por qué? Porque más adelante nos irán explicando cómo el cuerpo va a ir cooptando de manera diferente los diferentes sustratos energéticos, ¿sí? Lo dejamos ahí un poco escalonado. Claro, con relación con esto, también viene la antropometría, es decir, el tamaño corporal. Por lo general, el hombre suele tener un mayor tamaño con respecto a las mujeres, y esto también va a implicar con que los órganos internos también van a tener un tamaño diferente, ¿sí? El aparato cardiovascular va a ser diferente. Entonces, claro, como el pulmón y el corazón también van a tener un tamaño diferente, la capacidad de transportar, captar el oxígeno va a ser muy diferente. Entonces, el organismo es sabio y sabe perfectamente cómo jugar esta diferencia de tamaño para ajustarlo a otras características, como pueden ser las fibras, ¿de acuerdo? El tipo de las fibras. Entonces, en el caso del hombre, tiene pulmones más grandes, ¿por qué? Porque necesita captar muchísimo oxígeno para hacer esa producción de energía fuerte e inmediata. Y en el caso de la mujer, compensa esas estructuras de menor tamaño con la capacidad de ser muchísimo más resistente y de ser capaz de aguantar muchísimo más tiempo haciendo ese ejercicio. Pero claro, ahora viene el momento crítico, y es que estas adaptaciones al ejercicio, que las hemos visto desde un punto de vista locomotor o cardiovascular, bueno, pues pueden tener una orientación u otra, pero son más o menos parecidas. Pero cuando ya estamos hablando de las adaptaciones que se producen a nivel hormonal, aquí es donde viene lo completamente diferente. Y es que en el caso del hombre, estas adaptaciones hormonales, ese ciclo hormonal, es relativamente estable, mientras que en el caso de las mujeres tiene un ciclo ciclado, valga la redundancia, ¿de acuerdo? No siempre va a estar en el mismo estado. Y esto es lo que va a terminar de darnos esa idea de que si el organismo va a tener una respuesta específica a los diferentes estímulos que estoy preparando desde el punto de vista del ejercicio. No va a ser lo mismo una respuesta a un sprint, que una respuesta a aguantar corriendo, que una respuesta, por ejemplo, a chutar, ¿no? A dar un golpe al balón. Entonces, esa respuesta es específica al estímulo. Luego, claro, la tolerancia que yo voy a tener a esa fatiga también va a ser específica. Pero claro, todo esto va a tener que tener en cuenta esas adaptaciones específicas que van a venir marcadas por el ciclo hormonal. Por tanto, aquí estamos metiendo esa variable que hasta ahora no la estábamos metiendo. ¿De
¿De acuerdo? Cuando estamos hablando de las adaptaciones fisiológicas. Entonces esto ya nos empieza a dar esa sospecha de que la nutrición y el ejercicio tienen que ser tan específicas a cada uno de los deportes. Evidentemente no va a ser lo mismo esas adaptaciones o ese análisis de cómo aplico la nutrición a un ciclista con respecto a un jugador de baloncesto, por ejemplo, pero es que esa especificidad también la tenemos que trasladar a este perfil, ¿de acuerdo? Entonces ya nos empieza a despertar esas sospechas de que vamos a tener que adaptar todo muchísimo más, que el mensaje que habíamos dado hasta ahora lo vamos a tener que adaptar muchísimo más. Pero para más INRI, todavía nos metemos con otro concepto más, una palabra deja un poco rara que la voy a explicar ahora mismo. Mirad, hay un concepto en nutrición y en ejercicio que es el concepto de variabilidad inter e intraindividual. ¿Qué quiere decir esto? Que yo evidentemente soy diferente con respecto a mi compañero, esas diferencias interindividuales. Pero es que además yo tengo diferencias de mí con respecto a mí mismo. Evidentemente yo no soy el mismo cuando estoy entrenando a principio de temporada que cuando estoy entrenando a final de temporada, ¿de acuerdo? Evidentemente ha habido ese efecto del entrenamiento. Entonces, aunque yo soy el mismo, la diferencia intraindividual que hay de mí hacia mí mismo ha cambiado. Podríamos considerar que somos personas diferentes, ¿sí? Pero en el caso del hombre, bueno, las diferencias interindividuales existen, evidentemente, pero si yo me comparo a mí del 1 de marzo con a mí mismo del 31 de marzo, esas diferencias intraindividuales van a existir, pero no van a ser muy diferentes. Pero claro, en el caso de la mujer, cuando yo estoy haciendo esa comparación intraindividual, cuando estoy comparando a una mujer al día 1 de marzo con una mujer al día 31 de marzo, son dos perfiles completamente diferentes. Es como si estuviese hablando con dos deportistas diferentes, aunque respeten el mismo nombre, ¿de acuerdo? Entonces, claro, esto añade todavía muchísimo más complejidad a que si tengo que analizar todas las adaptaciones fisiológicas que se están produciendo de esa variabilidad interindividual. Y encima tengo que tener en cuenta la variabilidad intraindividual que se está produciendo de mí hacia mí misma, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que nos implica todo esto? Que tenemos que cambiar absolutamente todos los patrones nutricionales que habíamos estudiado hasta el momento, porque al fin y al cabo todo lo que veníamos sabiendo no está respetando estos principios de variabilidad inter e intraindividual, ¿de acuerdo? Y esto es un poco lo que voy a tratar de explicar ahora, siempre sobre este marco, ¿de acuerdo? Sobre el eje, sobre ese pivote central, que es lo que nos va a marcar todo, porque al fin y al cabo este ciclo hormonal, la diferencia en las que se están secretando las diferentes hormonas, va a tener un impacto directo en cómo se están utilizando los sustratos energéticos, cómo se están utilizando los hidratos de carbono, las grasas, las proteínas, en cómo esto, evidentemente, va a afectar en el manejo de la composición corporal, que es tan crítica y tan determinante en el rendimiento deportivo. Y luego, evidentemente, va a haber otra serie de mecanismos que se van a ver afectados, como puede ser la termorregulación, ¿sí? Es decir, la capacidad que tiene el cuerpo de liberar el calor que se genera cuando está haciendo ejercicio. Entonces, claro, cuando ya veo que el ciclo hormonal está teniendo todo este impacto sobre las adaptaciones fisiológicas, que está teniendo un impacto directo y específico sobre diferentes variables, ya lo que veo yo como nutricionista es de que toda mi propuesta nutricional, el famoso pre, durante y post, que venía establecido desde una serie de recomendaciones, las voy a tener que ajustar, porque al fin y al cabo, el pre, todo lo que esté haciendo con esa alimentación para pensar en el preentrenamiento, yo lo que estoy haciendo es aplicar la nutrición para potenciar ciertas adaptaciones al entrenamiento. Pero claro, estas adaptaciones al entrenamiento, por un lado, van a venir pautadas por el preparador físico, por la preparadora física, pero yo desde la nutrición tengo la capacidad de manipular estas adaptaciones y potenciarlas en una dirección, o reducir la aparición de la fatiga en otro lado, ¿sí? Luego, claro, todo lo que va a ser la reducción de la fatiga, la aparición de la fatiga, va a venir marcada específicamente por la caña que está dando el preparador físico, evidentemente ese estímulo lo mantenemos fijo, pero va a tener que depender muchísimo de ese momento en el que se encuentra la persona. Y luego, como vamos a ver más adelante, la recuperación de la fatiga va a ser muy diferente, porque como yo tengo que hacer, nada más terminar el entrenamiento, una recuperación nutricional, que es lo que los estudios me han dicho para tratar de optimizar estos procesos de recuperación, claro, yo siempre lo he hecho sabiendo que tengo que manejar los hidratos de carbono y las proteínas en una dirección, pero esta dirección me ha venido dada desde los hombres, no ha tenido en cuenta cómo tiene que ser este manejo cuando estoy en diferentes fases del ciclo hormonal, ¿de acuerdo? Por eso todas estas intervenciones las tenemos que analizar de manera específica, ¿sí? Las tenemos que analizar desde este perfil teórico para poco a poco llevármelas a la práctica, que es lo que vamos a ir haciendo ahora. Mirad,
Para mí, siempre la manera más difícil de explicar mi trabajo es la manera que tengo de justificar cómo la nutrición ayuda al rendimiento deportivo, ¿sí? Y evidentemente, si ayuda al rendimiento deportivo es porque estoy cubriendo la primera base, que es la salud, ¿de acuerdo? Evidentemente no va a haber rendimiento deportivo si no estoy protegiendo la salud. Por tanto, ya estoy avanzando un peldaño antes, ¿de acuerdo? Estoy dando por hecho de que con estas propuestas nutricionales estoy cubriendo la salud, estoy protegiendo la salud, y desde aquí puedo trabajar en el rendimiento, ¿sí? Pero claro, si no protejo la salud, no puedo generar rendimiento. Entonces, tengo que explicar mi trabajo como nutricionista desde el punto de vista de la salud, y después ya poder decir todo lo que voy a implicar mi trabajo al rendimiento, ¿sí? Entonces, claro, para mí lo más difícil es explicar cómo una deportista va a mejorar gracias a la nutrición. Pero más o menos ahora lo he conseguido entender, ¿sí? Mirad, yo lo que tengo claro es que la nutrición lo que me va a ayudar es a recuperarme. Yo mi enfoque es que la nutrición me ayuda a recuperarme. Y como me ayuda a recuperarme, estoy mejor capacitada para hacer mejor el siguiente día el entrenamiento. Y evidentemente, como estoy mejor capacitada para hacer el día siguiente el entrenamiento, es el propio efecto del entrenamiento el que me va a ayudar a mejorar. Entonces, claro, realmente yo por comerme una manzana no voy a mejorar. No es como la pócima de Asterix y Obelix, ¿de acuerdo? Que me tomo algo y de repente pues ya soy capaz de vencer a los romanos, ¿de acuerdo? No, no es eso. Lo que pasa es que si yo soy capaz de recuperarme mejor, voy a estar mejor capacitada para hacer mejor entrenamiento, y ese entrenamiento que lo hemos dosificado bien, con ese estímulo adecuado y esa siguiente recuperación adecuada, me va a permitir entrenar más y mejor. Y encima al día siguiente puedo volver otra vez a entrenar. Y el hecho de repetir cada uno de los entrenamientos, lo que me va a permitir es tener mejor disposición a la competición. Si estoy mejor dispuesto a la competición, puedo ganar la competición. Desde el punto de vista del rendimiento deportivo, no lo podemos negar. Competimos para rendir, ¿de acuerdo? Rendimos para competir, ¿sí? Entonces, claro, si yo soy capaz de entrenar más, de mejorar, de tener mejores competiciones, de obtener mejores resultados, tener mejores resultados me implica tener mejor carrera profesional. Evidentemente ahí es donde se explica el papel de la nutrición. ¿En qué? En que me está permitiendo estar disponible. Que si yo soy deportista, ¿qué es lo que quiero? No estar lesionada. Yo lo que quiero es estar disponible para competir. Que si yo soy entrenador, ¿qué es lo que quiero de mis jugadoras? Que estén disponibles. Que cuando le digo a fulánica, a pista, esté preparada. Y esté preparada para darlo todo. Porque si estoy en un deporte como el baloncesto, por ejemplo, y tengo 2 minutos de actuación, 2 minutos de performance, darlo todo. Porque en 2 minutos se decide todo. ¿Y qué queréis que os diga cuando vamos a unas olimpiadas? En unas olimpiadas nos jugamos todo en un momento. Entonces, claro, tengo que estar disponible para hacer ese momento. Si no estoy disponible para hacer ese momento, ¿cómo voy a continuar? Entonces, cuando entiendo que la nutrición lo que me ayuda es a estar disponible, entonces ya puedo explicar cómo se está promoviendo el rendimiento deportivo por un mejor manejo de la nutrición. Pero es que, sobre todo, todo esto lo que me va a permitir es proteger la salud. Y proteger la salud para un deportista, ¿qué es? Minimizar el riesgo de las lesiones. Si yo estoy capacitada para tener energía, si yo estoy capacitada para recuperarme mejor entre esfuerzos, si yo estoy capacitada, al fin y al cabo, para que cualquier evento perturbador que pueda darse durante el juego o la competición pueda responder mejor. Eso va a hacer que tenga mejor disponibilidad, porque no me voy a perder 4 o 5 semanas de recuperación, ¿de acuerdo? Y aquí es donde entiendo de que si yo soy capaz de recuperarme mejor y, por tanto, de competir mejor, mi longevidad, la carrera de las deportistas, va a ser muchísimo más larga. Y si las deportistas son capaces de competir durante muchísimo más tiempo, van a poder tener, evidentemente, pues una mejor carrera deportista, ¿sí? De ahí es de donde se explica que adaptar la nutrición tiene un papel crítico en la mujer deportista, ¿de acuerdo? Y para eso tenemos que trabajar sobre algo que es único para las mujeres deportistas, que es esto, el ciclo hormonal, ¿sí? Y por eso es muy, muy, muy importante, como decía Ainhoa, esa parte de educación nutricional, pero una parte de educación nutricional que es mucho más holística, que no solamente del aspecto específico de la nutrición, que viene también de saber qué es lo que está pasando a mi cuerpo, que viene de saber qué es lo que está sucediendo a nivel fisiológico para poder entender bien los ajustes que tengo que hacer, ¿de acuerdo? Y por eso vamos a dividir ahora un poco la presentación en esas 2 fases, sobre todo, ¿de acuerdo? La fase folicular y la fase lútea, para analizarla de manera específica y luego ya ir bajando a propuestas nutricionales, ¿sí? Pero lo primero de todo, necesitamos esa base teórica para poder entender por qué estoy haciendo cada una de las adaptaciones a nivel nutricional. Mirad, todo viene desde un gobierno central. Al final, el cuerpo humano es maravilloso, está todo orquestado perfectamente para que cada una de las señales que se estén administrando
tengan un porqué y un para qué. Y todo va a nacer desde el hipotálamo. El hipotálamo va a lanzar una señal que va a liberar una hormona, ¿sí? En este caso la GnRH, ¿para qué? Para que cuando vaya ese mensaje a la pituitaria le diga, oye, prepárate que tenemos que empezar a lanzar un bombardeo de hormonas. Una única hormona liberadora es la que va a lanzar toda la cascada, ¿de acuerdo? Y esto lo que va a producir es un aumento de esas dos hormonas, la FSH y la LH, ¿para qué? Para ir preparando, ¿sí?, ese folículo que luego se va a ir diferenciando, ¿de acuerdo? Y que a su vez, cuando ese folículo se ha preparado, lanza un mensaje, ya estoy listo, ya estoy preparado, que esto es el estradiol, ¿de acuerdo? Y esto va a tener un doble mensaje. Por un lado, va a ir preparando todo el endometrio, ¿de acuerdo? Y por otro lado, va a dar una alimentación negativa al hipotálamo que le va a decir, ya he recibido la señal de que estoy preparado, ahora puedes empezar a cortar el flujo de la GnRH porque aquí ya estamos todo preparado. Una retroalimentación negativa, ¿de acuerdo? Que cuanto más empieza a ver de una cosa, más señal me está mandando para que corte. Entonces, claro, cuando yo entiendo un poco el por qué y el para qué se están lanzando todas estas hormonas, ya puedo analizar cada uno de estos agentes y ver qué es lo que está implicando la liberación de cada una de estas. Entonces, lo que veo es que cuando está aumentando esa FSH, la LH y el estradiol, ¿qué es lo que veo? Que la oxidación de las grasas empieza a disminuir. Es decir, que el organismo tiene menor capacidad para coger las grasas de la dieta y utilizarlas como sustrato energético. ¿Qué más veo? Que la oxidación de las proteínas también se reduce. Es decir, que las proteínas, en caso de tener que utilizarlas como sustrato energético en un mecanismo de defensa, en un mecanismo de extrema necesidad, baja esa oxidación. Pero por otro lado, veo que en este momento el organismo está muy preparado para que los hidratos de carbono, que son la principal fuente energética, cuando me llega su administración, sea una muy buena quemadora de hidratos de carbono, ¿sí? Es hacer esa oxidación. Entonces, claro, esta mayor oxidación también lo que me está explicando es de que yo en ese momento no ahorro, no estoy preparando los depósitos de glucógeno, ¿sí? Porque al fin y al cabo lo que me interesa es tener energía, 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 energía. Y para eso, ¿qué bajo? El almacenamiento de glucógeno. Claro, esto justifica también que en este momento la capacidad de disipar el calor sea muchísimo más fácil, ¿de acuerdo? Que la temperatura core que se está acumulando cuando yo estoy haciendo ejercicio, al final es un mecanismo muy sencillo. Si frotamos las manos, vemos que se genera aquí el calor, pues esto es una contracción muscular. Al fin y al cabo estoy convirtiendo la energía química en energía mecánica, simplemente ese gesto de fricción podemos ver cómo genera calor, ¿de acuerdo? Entonces, claro, ese calor que se está generando, yo lo tengo que liberar, no me lo puedo quedar dentro. Porque si se genera mucho calor, esto es como el termostato, cuando salta en exceso, ya el cuerpo dice, problemas, este calor no lo puedo acumular, un famoso golpe de calor, por ejemplo, ¿sí? Entonces, la manera que tiene el cuerpo de bajar esta temperatura central, ¿cuál es? La sudoración. Yo cuando en verano tengo calor, ¿qué hago? Me tiro a la piscina, bajo unos grados la temperatura y ya está, y me refresco. Claro, yo no me puedo tirar a una piscina aquí porque no tengo una piscina. ¿Qué es lo que hago? Sacar el agua, saco el agua que tengo en el cuerpo, me baja la temperatura y así consigo mantener esta temperatura central. Claro, pero este agua luego la voy a tener que devolver, evidentemente. Por eso tenemos luego esas estrategias de rehidratación, ¿de acuerdo? Entonces, en este momento, como el cuerpo está en un momento de máxima combustión, porque quiere obtener energía muy rápido, y para eso optimiza muchísimo los procesos de combustión, claro, esta combustión genera calor, y por eso tenemos esta sensación de que enseguida rompemos a sudar. ¿Por qué? Porque la temperatura de sudoración ha bajado. En vez de romper a sudar, por ejemplo, a 35 grados, a 34,5 ya empezamos a sudar, ¿sí? Es un mecanismo de protección del cuerpo, en cuanto se dispare el termostato, sacamos ese agua. Entonces esto ya nos está dando una información muy interesante de que en este momento, quizás lo que más nos interesaría manipular desde el punto de vista del entrenamiento es un entrenamiento de una dirección anaeróbica, un entrenamiento de fuerza, un entrenamiento de manifestaciones de la fuerza. ¿Por qué? Porque en este momento la mujer es capaz de tomar muy bien la energía inmediata, los hidratos de carbono. No es tan capaz de oxidar bien las grasas, como puede ser en deportes más continuos. Entonces, bueno, ya me está dando una información de cómo se está comportando el cuerpo a nivel de adaptaciones fisiológicas en este momento específico, ¿sí? Claro, cuando lo veo de esta manera, puedo pensar esto. Es un momento idóneo para optimizar la masa muscular, ¿no? Porque al fin y al cabo puedo estar haciendo este tipo de ejercicios que me van a permitir moverme en esa dirección de optimizar masa muscular, reducir porcentaje graso, me puedo mover en esta dirección. Entonces, un preparador físico, una entrenadora te diría, vale, pues quizás vamos a pensar en que podemos hacer un estímulo muy intenso, ¿no? Un desplazamiento de un squat, por ejemplo, muy fuerte, de corta duración,
Oye, y suficiente tiempo de recuperación, ¿vale? Porque al fin y al cabo soy capaz de oxidar los hidratos de carbono, pero tampoco puedo vaciarme los depósitos de glucógeno a tope porque tampoco puedo replenarlos muy bien, ¿sí? Pero claro, cuando también estoy en la pista, ¿sí? Con mi equipo de baloncesto, digo, ya, Nacho, pero entonces, ¿cómo ajusto yo mi entrenamiento a deportes de equipo? Porque evidentemente esto en un deporte individual sería relativamente sencillo de hacer, ¿de acuerdo? Pero cuando estoy en un deporte de equipo, ¿cómo gestiono a 12 personas que pueden estar en momentos diferentes, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues otro pequeño spoiler, la respuesta es que es difícil hacer estos ajustes desde el punto de vista del entrenamiento, ¿de acuerdo? Sí que se me ocurre, por ejemplo, como entrenador, deciros que podríamos manipular los ratios de descanso o trabajo, o que podríamos hacer un trabajo complementario o alternativo, sin meterme mucho más allá, ¿de acuerdo? Porque este campo es más específico de una persona que ha hecho esa especialidad en ciencias de deporte. Pero lo que sí que os puedo decir es de que es mucho más sencillo optimizar o hacer ajustes en la nutrición, que sabiendo perfectamente cuáles van a ser las adaptaciones que se van a producir en este momento específico, quizás sí que pueda ajustar la alimentación teniendo en cuenta todo esto que estaba pasando. Si yo analizo, que veo que las grasas se van a oxidar peor, que las proteínas, en caso de que tuviésemos que hacer ese requerimiento de energía, también se van a oxidar peor. Pero sin embargo, que es una ventana idónea para oxidar los hidratos de carbono, ¿sí? Y luego no me puedo olvidar de que en este momento la sudoración va a aumentar, ¿de acuerdo? Que esta deshidratación quizás se me descontrole un poquito. Pues cuando veo todo esto, ya como nutricionista, lo que me doy cuenta es de que esta pauta generalizada de que en la precompetición hay que hacer esa carga de hidratos de carbono de X, en el durante, en función del tiempo de ejercicio, tengo que hacer otra carga, y en el recovery post-entrenamiento me tengo que mover en esos 100 gramos de hidrato de carbono, puede acertar o puede no acertar. ¿Por qué? Porque evidentemente, en el caso de los hombres, siempre me voy a mantener en un estado muy parecido a una fase folicular. Entonces podría responder a esto. Pero como veremos más adelante, en la otra fase, en la fase luteal, no va a suceder. Entonces, en esta fase, sí que me podría mover un poquitín en esas recomendaciones generales que conocemos, pero yo abogo por profundizar un poquito más, por detallar un poco más sobre esto que ya sabemos, ¿sí? Sobre esta manipulación que ya sabemos. Entonces, quizás en este momento lo que sería interesante es hacer una alimentación un poquito más baja en grasas. ¿Por qué? Porque no tengo capacidad de oxidar muy bien las grasas. Si yo me paso ahora en este aporte de grasas y mi cuerpo no es capaz de oxidarlas bien, ¿qué es lo que va a hacer? Almacenarlas. Y decíamos que ese almacenamiento del glucógeno no está siendo lo mejor en ese momento. Entonces, claro, si yo no ajusto bien aquí la nutrición, ¿qué es lo que puede pasar? Que ese objetivo que tenía de manejar la composición corporal, de tratar de hacer ese ajuste de optimización de la masa muscular, se me vaya del programa. Porque al fin y al cabo, yo en ese momento trataba de buscar ese anabolismo, pero estoy generando esa generación, pues, de, al final, este tejido graso. Entonces, vamos a ajustar un poquito más las grasas. Claro, pero por otro lado, veo que en este momento, cuando estoy hablando con mi compañero entrenador o con mi compañera entrenadora, hemos pautado de que le podemos dar mucha caña a la deportista, porque es capaz de hacer ese movimiento explosivo, porque es capaz de levantar más peso que antes. Entonces, claro, vamos a darles hidratos de carbono, porque al fin y al cabo esa energía la va a poder optimizar, va a ser capaz de hacer una muy buena respuesta y evidentemente mejorar en el entrenamiento. Y lo que os decía, la nutrición está ayudando a la mejora en el entrenamiento y el propio efecto del entrenamiento es lo que le está haciendo mejorar en su disciplina atlética, ¿sí? Entonces es un buen momento para hacer ese aporte de hidratos de carbono. ¿Qué es lo que pasa con la hidratación? Bueno, aquí yo me lo cuestiono. Claro, con la hidratación siempre, evidentemente, la sensación de sed va a ser el mecanismo que me va a disparar el beber agua, ¿de acuerdo? Y la hidratación siempre la tenemos que hacer con agua, es la mejor estrategia de hidratación. Pero claro, sí que es verdad que en ciertos contextos, en ciertos momentos, podemos tener que recurrir a las bebidas deportivas. Pero claro, una bebida deportiva, por definición, es una sustancia con agua e hidratos de carbono. Pero si estamos diciendo de que en este momento, bueno, pues vamos a ver cómo estamos manejando la oxidación de los hidratos de carbono, lo lanzo al aire. ¿Sería interesante o no sería interesante? Todavía esa respuesta la tenemos que analizar más, ¿de acuerdo? Por eso aquí, como vemos, hay recomendaciones que podemos ir intuyendo, que la ciencia ya nos va diciendo un poquitín, oye, muévete a una dirección low fat, muévete a una dirección high carb. Pero hay otros conceptos que todavía tenemos que investigar muchísimo más. Y es que pasa, por ejemplo, cuando estamos tratando de hacer una estrategia de rehidratación en una fase folicular, cuando comparamos una rehidratación con agua o una rehidratación con bebida deportiva.
¿sí? Todavía nos falta muchísima más información sobre esto. Y luego, claro, en el aspecto del recovery, en esa alimentación que estamos haciendo nada más terminar el entrenamiento, porque cuando terminamos el entrenamiento se ha teorizado que existe una ventana de oportunidad que me permite acelerar esta recuperación, esta ventana de oportunidad me dice que es un buen momento para meter hidrato de carbono. Vale, guay, perfecto, nos lo compramos. Al fin y al cabo es un momento que estoy oxidando bien los hidratos de carbono. Pero claro, esta ventana de oportunidad también me dice que tengo que incorporar proteína. ¿Por qué? Porque me va a permitir acelerar la recuperación tisular, pequeñas heriditas que se están produciendo a nivel del músculo cuando estoy haciendo ejercicio. Pero aquí salta esa pregunta y es, claro, si me estás diciendo que en el recovery tengo que meter proteína, pero la proteína se está oxidando peor, ostras, a ver si esto no va a ser realmente la recomendación que tendría que dar. Entonces, aquí lo que tenemos que asumir es, vale, vamos a movernos con proteína, porque evidentemente sí que vamos a necesitar esa recuperación del tejido muscular dañado, pero vamos a movernos hacia una proteína de alto valor biológico, que tenga un poquito menos de grasa, ¿de acuerdo? Y que tenga, bueno, pues al final, ese aporte de hidrato de carbono cuando estamos haciendo esos recoveries, equilibrado, ¿sí? Por eso siempre nos movemos proteína de alto valor biológico. Nacho, ¿cómo se traduce todo esto en un menú? Que al fin y al cabo es lo que decía Ainhoa, podemos tener perfectamente establecido las dosis, las cantidades, esto como está, no sé qué, ya, ya. Pero cuando yo voy al comedor, ¿qué es lo que quiero? Un menú. Tener claro de que, mira, tengo para elegir este plato y este plato, y solamente tengo que decidir en base a mis gustos, en base a lo que me apetece comer, ¿sí? Entonces, esta es una propuesta que os hago, y evidentemente tenéis aquí esto para sacar una fotografía, por eso cuando me preguntabais si se podía sacar o no, esto lo he preparado para esto, ¿de acuerdo? ¿Para qué? Para que todo este conocimiento teórico que hemos ido estableciendo un poquitín, de cómo manejo hidratos de carbono, cómo manejo lípidos, cómo manejo proteínas, lo tengamos en alimentos. Porque al fin y al cabo no hacemos nada en los artículos científicos dando cantidades, dando timings, hablando específicamente de los tipos de nutrientes, si luego no lo bajamos a la práctica, si luego no somos capaces de generar un menú. De cuando estamos trabajando con nuestros deportistas, decirles, mira, hoy tienes menú esto y esto y esto y esto, ¿qué te apetece tomar? O simplemente cuando estamos trabajando con las familias, adecuarnos a las capacidades que tienen para generar sus menús, bien sea por la capacidad económica para hacer la cesta de la compra, bien sea para la gestión familiar de la cocina, bien sea para la gestión simplemente de que yo tengo un hermano y una hermana, o que tengo una hermana en sexto de primaria y una hermana en segundo de bachiller, ¿de acuerdo? Entonces, ser capaces de trasladar todo esto a lo que necesitamos, que al fin y al cabo es ese fuero energético en forma de comida. Vale, ¿qué es lo que está pasando en la fase lútea? Bien, nos hemos encontrado al principio una fase en la que la mujer es capaz de hacer esos gestos explosivos, fuertes, y ser predominantemente anaeróbica, tener ese perfil anaeróbico, ¿sí? Pero de repente, a los pocos días, al cambio de unos días, nos vamos a encontrar con esa variabilidad intraindividual que va a hacer que ese atleta que yo tenía en el día 1 sea absolutamente diferente a un atleta en otro momento del mes, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, lo que está pasando es de que seguimos con este centro operador que tenemos, ¿de acuerdo? Que seguimos con esa comunicación de hormonas y en este caso va a entrar en juego una nueva hormona, que es la progesterona. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a ir preparando todo, ¿sí? Por si acaso hubiese ese embarazo, para tener todo bien preparado, ¿de acuerdo? Y en caso de que no se produzca este evento, rápidamente volver a ese momento inicial y poder resetear otra vez todo el ciclo hormonal, ¿sí? Entonces, claro, aquí este efecto de la progesterona va a tener esa doble direccionalidad otra vez. Por un lado, está teniendo ese papel de preparación y por otro lado está teniendo ese papel de retroalimentación negativa, de decir, ahora estoy entrando en esta fase, el momento de equilibrar las hormonas va a ir en otra dirección, ¿sí? Entonces, esta nueva actuación de cascadas hormonales va a generar nuevamente diferentes perfiles a nivel de ese manejo de sustratos energéticos, sobre todo, ¿sí? ¿Y qué es lo que va a pasar? Fijaros, le damos prácticamente la vuelta a todo lo que habíamos visto hasta ahora. Ahora, la oxidación de las grasas es idónea. Es un momento en el que la mujer es capaz de obtener súper bien la energía por medio de las grasas. Entonces, esto ya me está dando una información muy interesante. Si yo soy capaz de oxidar bien las grasas, ¿qué es lo que está implicando? Que no soy capaz de producir mucha energía en poquita unidad de tiempo. Voy a ser capaz de producir mucha energía de manera longitudinal, a lo largo del tiempo. ¿Por qué? Porque sí que es verdad que las grasas producen mucha energía, pero la manera en la que se extrae esa energía es un poco menos eficiente.
Entonces lo que va a hacer es que esta operatividad sea más lenta. Claro, esto también lo que va a implicar es como el yin y el yang. Si uno sube, el otro baja. La oxidación de los hidratos de carbono baja. ¿Por qué? Porque hemos dicho que ahora ya me estoy moviendo hacia un perfil muchísimo más resistente, hacia un perfil de producción de energía sostenida en el tiempo. Por tanto, los hidratos de carbono empiezan a perder protagonismo, porque ya la oxidación baja. Y claro, en este momento en el que yo voy a tener que tener esa capacidad de aguantar durante más tiempo, ¿qué va a implicar? Que esa reflexión de glucógeno aumente. Estoy en un momento ahorrador, como por así decir, ¿sí? ¿Por qué? Porque al fin y al cabo voy a tener que hacer frente a un estímulo más longitudinal. Y luego, en caso de que tuviese que hacer frente a esas necesidades de emergencia, la oxidación de las proteínas está optimizada. ¿Por qué? Porque mi cuerpo está entrando en un pensamiento de voy a tener que aguantar. ¿Por qué? Porque si se produce el embarazo, voy a tener que aguantar. Voy a tener que aguantar toda esa fase de gestación, ¿sí? Entonces el cuerpo empieza a pensar ya no de me tengo que preparar para ser fuerte, para estar preparada, sino que ya me tengo que preparar para un mantenimiento de todo este estadio de fortaleza que he ido generando, ¿sí? Entonces, claro, ¿qué es lo que va a pasar? Que también va a aumentar esa tasa energética en reposo, ¿sí? Y esto, nuevamente, nos está dando muchísima información acerca de cómo puedo manipular el entrenamiento. Y el entrenamiento lo puedo manipular hacia una dirección de un estímulo un poquito menos intenso, pero mucho más sostenido en el tiempo, ¿sí? Como puede ser, por ejemplo, pues ya pensar en una carrera, pensar en algo que implique el ciclismo, ¿de acuerdo? Algo más longitudinal. Pero nos encontramos nuevamente con la misma pregunta, ¿de acuerdo? Hay una errata, perdón. Y es de cómo gestiono esto cuando estoy con un equipo de deportistas, cuando no solamente estoy con una única atleta. Nuevamente, tengo mayor capacidad de hacer esas adaptaciones desde la nutrición, ¿de acuerdo? De cuando estoy recuperando a mi deportista, hacer esas adaptaciones para poder realmente entrar en el momento en el que entro. Entonces, cuando vuelvo a hacer otra vez ese repaso, ¿qué es lo que veo? Vale, la oxidación de las grasas está aumentada. Es un momento en el que la mujer va a ser capaz de captar muy bien la energía por medio de las grasas. Por tanto, ya esa información muy clara. Voy a subir un poquito más las grasas de la dieta. Así que, tampoco mucho, mucho, ¿de acuerdo? Porque por un lado, la dieta, el primer día podría estar guay, el segundo podría estar bien, y el tercero ya sería difícilmente palatable, ya nos gustaría un poquito menos. Parece mentira, pero nos aburriríamos de tener una dieta con alimentos un poquito más grasos, ¿sí? Entonces, por eso mantenemos un perfil medio. Claro, como los hidratos de carbono se van a oxidar peor, ¿qué es lo que hago? Los bajo, ¿sí? Voy a mantener una dieta un poquito más low carb. Y ahora que veo que las proteínas se van a oxidar mejor, puedo aprovechar a meter esas proteínas. Y puedo meter, además, proteínas que tengan un perfil un poquito más graso. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque no tengo riesgo, porque voy a ser capaz de oxidar mucho mejor las grasas, ¿sí? Entonces, lo que veo aquí es que, claro, todo esto va a tener también un efecto que tengo que tener cuidado, y es de que quizás la sudoración disminuya, o por lo menos esa percepción de que estoy deshidratada, y a la deportista hay que animarle mucho más a beber agua, porque no está teniendo esas pérdidas visibles, ¿de acuerdo?, por medio de la sudoración, que le están diciendo, bebe agua que te estás deshidratando, ¿de acuerdo? Entonces ya cuando ajusto todo esto, ya veo que la alimentación se me iría hacia ese perfil de un aporte de grasas mediano, tengo que bajar los hidratos de carbono y puedo subir un poquito más la proteína. Que tengo que animar a la deportista a beber con agua, ahora sí que no hay duda, ¿de acuerdo? Pero claro, aquí en el recovery voy a aprovechar esta ventana de oportunidad que tengo, y es de que si soy capaz de oxidar mejor las grasas, voy a aprovechar a meter esas grasas de perfil antiinflamatorio, ¿sí? Entonces puede ser un momento en el que voy a aprovechar estas cualidades nutricionales para hacer esa recuperación. Y encima, fíjate, si estoy bien coordinado con mi preparador físico, con mi preparadora, estas carreras aeróbicas regenerativas me pueden ayudar a complementar con la nutrición, con ese aporte de grasas antiinflamatorias, ¿sí? Entonces, de la misma manera, planteamos todo esto desde un enfoque teórico, pero luego lo llevamos a la práctica, ¿de acuerdo? Llevamos a algo que después, cuando la deportista tenga que enfrentarse a qué cocinó hoy, qué hay de menú hoy, qué es lo que puedo pedir, qué es lo que puedo hacer, tenga una propuesta real de cómo se tiene que manejar, ¿de acuerdo? Y estas adaptaciones individuales son las que yo puedo trabajar de manera perfecta y específica cuando estoy trabajando con mi deportista de manera individual, o si estoy trabajando con un deporte de equipo, bueno, pues ya puedo tener esa capacidad de ir gestionando para cada persona lo que necesita. En definitiva, hacer un traje a medida para cada una de las 12 personas que integran el equipo. ¿Sí? Bien, ¿qué es lo que pasa en este momento de la menstruación?
aquí hay un pequeño gap, ¿de acuerdo? Y aquí todavía no hay tanta literatura como para poder realmente ir estableciendo un poquito mejor ciertas recomendaciones. Aquí, sobre todo, me muevo más desde esta experiencia a la práctica, ¿vale? Y aquí lo que abogo sobre todo es por una escucha activa a la deportista. Vamos a escucharle bien qué tal se encuentra, cómo está, ¿de acuerdo? Y vamos a trabajar mucho más en una dirección del recovery, sobre todo el bienestar, ¿vale? Vamos a esperar aquí un poco, ¿vale? El listón de la nutrición. Vamos a bajarlo un poco, ¿de acuerdo? En este momento vamos a olvidarnos un poco de todo lo que sabemos y vamos a escuchar a la deportista. Vamos a empatizar con ella, vamos a ver qué demandas tiene y vamos a ayudarla a que se encuentre bien. Para luego ya trabajaremos de manera más específica estos momentos, ¿sí? Pero en este momento vamos a abogar sobre todo por el bienestar. Bien, vamos a ir avanzando ya hacia otra parte que evidentemente tiene su miga. Y es la parte de la suplementación. Mirad, en el mercado de la suplementación, en el mercado de los suplementos nutricionales, existen muchísimos productos, muchísimos, ¿sí? ¿Por qué? Porque genera muchísimo negocio, evidentemente. Y todos estos suplementos nutricionales se presentan con una promesa, una mejora del rendimiento deportivo, que es espectacular. ¿Quién no quiere tomar un producto X que me dice que voy a tener alas y que voy a tener ciertas capacidades extraordinarias para conseguir mis objetivos de rendimiento deportivo? Sin embargo, solamente unos poquitos han demostrado realmente, primero, su eficacia y su seguridad, ¿de acuerdo? Y luego, que realmente son válidos para el deporte que yo practico, ¿sí? Entonces, de toda esta amalgama de suplementos nutricionales que yo me puedo encontrar en el mercado, es crítico pasar un primer filtro, y es el de entender cuáles son seguros. Del latín primum non nocere. Lo primero de todo, cuando estoy utilizando un suplemento nutricional, no hacer daño. No hacer daño ni a la salud, la deportista, ni a su carrera deportiva, porque está descrito que más del 10% de los suplementos nutricionales, sobre todo los que vienen de origen americano, pueden contener trazas de sustancias que la WADA considera no legales. Entonces tenemos que tener cuidado con estas sustancias, ¿sí? Y por eso hay una clasificación que me dice que de todos estos suplementos nutricionales, solamente unos poquitos tienen el nivel de evidencia A, es decir, que han demostrado su eficacia y su seguridad. Luego ya vamos bajando niveles, nos encontramos con los de nivel B, que estos son los que han demostrado su seguridad, pero su eficacia todavía queda un poquitín en entredicho. Hay algunos que son ascensor, unos que suben, otros que bajan, ¿sí? Porque todavía no está del todo demostrado su eficacia. Y luego ya poco a poco empezamos a irnos a unos niveles un poco más indeseables. Los de nivel C, los que no han terminado de demostrar su seguridad, y por tanto, estos tenemos que tenerlos con mucho cuidado, y desde luego que su eficacia está todavía más que en entredicho. Y luego ya nos encontramos los de nivel D, que directamente no han pasado ese corte de seguridad. ¿Por qué? Principalmente porque pueden contener sustancias dopantes, ¿sí? Entonces estos ya directamente los tenemos que eliminar. Bien, tenemos ya una primera estructura, ¿no? Hemos dicho, bien, vale, tenemos una cantidad de suplementos nutricionales, les hemos pasado un filtro, los tenemos bien empaquetadicos en diferentes casillas, perfecto. Ya más o menos sé que cuando necesite un suplemento nutricional, si está dentro de los de categoría A, puedo respirar tranquilo. Bien, si está dentro de los de la categoría B, voy a mirarlos con cierto recelo y todos los demás los descarto. Pero claro, ¿qué es lo que pasa cuando estos suplementos nutricionales que yo he categorizado dentro del nivel de evidencia A, me doy cuenta de que la mayoría de los estudios se han hecho en hombres y que al fin y al cabo, cuando estoy analizando el tipo, la cantidad y el timing de administración de estos suplementos nutricionales, los he hecho teniendo en cuenta el perfil específico del hombre y no he tenido en cuenta el ciclo hormonal de la mujer? Entonces, ¿qué es lo que veo? Que algunas de las ayudas ergogénicas nutricionales más consumidas, como puede ser la betalanina, la cafeína, la creatina, cuando analizo cómo se está estudiando en la literatura científica, veo que la mayoría de ellas se han estudiado en hombres. Entonces esto ya me invita a sospechar que sí, vale, perfecto, puede que por ciertas similitudes podamos entenderlas que van a casar bien en el nivel de evidencia. Ya, el tipo lo responde, pero la cantidad y el timing igual son absolutamente diferentes, ¿sí? Y esto, por ejemplo, lo que nos invita a teorizar y hipotetizar es de, bueno, pues si yo estoy en una fase folicular, quizás por este nivel de evidencia en el que puedo encontrar el whey protein, la caseína, la creatina, por todo lo que ya sé de estas adaptaciones y por todo lo que ya sé de cómo se está manejando esta cascada de hormonas, puedo tratar de pensar de que el whey protein, la caseína y la creatina pueden ser interesantes para esta fase. Pero en otro momento, como puede ser la fase folicular, la betalanina y el bicarbonato sódico pueden ser los interesantes. ¿Por qué? Porque al final estas sustancias son las que me van a permitir mantener el entrenamiento,
porque se está retrasando la aparición de la fatiga. Mientras que estas primeras, el whey protein, la caseína y la creatina, lo que me están dando es el punch, lo que me están dando es esa fuerza para hacer esa performance del entrenamiento de la fuerza, ¿sí? Entonces, claro, esto ya lo complicamos muchísimo más cuando analizamos qué es lo que está pasando cuando combino un suplemento nutricional con un fármaco, cuando estoy combinando la interacción de un suplemento nutricional con, por ejemplo, fármacos contraceptivos, que son muy habituales en las mujeres deportistas. Entonces, ¿qué es lo que veo? Que cuando se combina la cafeína con estos fármacos, por ejemplo, en el caso de la cafeína, aumenta el tiempo en el que está presente en la sangre. Y esto, claro, te invita a pensar lo siguiente, y es, bien, el tipo de ayuda ergogénica nutricional puede ser interesante. Bien, pues puede ser interesante, porque al final esos mecanismos de actuación de la cafeína pueden ser interesantes tanto en hombres como en mujeres. Ya. ¿Pero qué pasa con el timing? Porque al fin y al cabo el timing, a mí me han dicho, de la cafeína, que lo tengo que administrar entre 60 a 90 minutos antes del ejercicio, porque tiene una dinámica concreta de que sube y que baja. Pero en el caso de la mujer que está tomando fármacos contraceptivos, esta cafeína va a mantenerse más en la sangre. ¿Y sabéis lo que va a pasar si es una mala respondedora a la cafeína, por ejemplo? Que si es una jugadora de baloncesto y ese pico de cafeína está a tope, cuando vaya a tirar un tiro libre, la mano, esa sobreestimulación del sistema nervioso, no le va a permitir acertar. Dejo de conseguir el efecto ergogénico deseable de una mayor concentración, de esa capacidad, bueno, pues también de oxidar un poquito mejor las grasas. Lejos de ser positiva, puede que sea negativa, simplemente por una mala praxis del timing de administración de la cafeína. Entonces ya vemos que esta sospecha nos invita a pensar de que igual, por ejemplo, en las mujeres, la administración de la cafeína tendría que venir muchísimo antes de esos 60-90 minutos. Igual no tendríamos que ir a los 120 minutos. Y vamos a analizar de manera específica ese gen específico diferente para cada una de las personas que hacen que una persona sea mejor respondedor o peor respondedora a la cafeína. Y esto es lo que explica que, por ejemplo, haya personas que cuando se toma la cafeína por la mañana, un café, están ya que se ponen como motos, y otra persona que se toma 5 cafés y no le pasa absolutamente nada. ¿Por qué? Porque tienen un gen que les ayuda a metabolizar la cafeína de manera diferente. Pero estos genes todavía no tenemos mucha información de cómo se están manejando en la atleta, la mujer deportista, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa, por ejemplo, con la creatina? Esto es un estudio que he hecho en mi tesis, en el que analizamos una nueva fórmula de la creatina. En este caso era la combinación de la creatina con el ácido guanidina acético, que es un precursor de la creatina. Pero nosotros ya somos más sensibles a estas diferentes respuestas que se pueden producir, en mi caso en el baloncesto, y nosotros ya analizamos de manera específica el efecto de la combinación de la creatina, que sabemos perfectamente que es segura, que sabemos perfectamente que es eficaz, con la combinación del GAA, el ácido guanidino acético, que sabíamos que era segura, porque teníamos estudios previos de que sabíamos que era segura, pero nos faltaba demostrar la eficacia específica en nuestro campo, en el caso del baloncesto. Entonces, ¿qué hicimos? Coger un grupo para darle creatina, pero ese grupo de la creatina lo subdividimos en dos, hombres y mujeres. Otro grupo que le dimos creatina con el GAA, y ese subgrupo lo subdividimos en hombres y mujeres. Y luego otro grupo control, que era el placebo, también evidentemente en hombres y mujeres. ¿Para qué? Para ver las diferencias entre creatina y creatina con GAA, ¿de acuerdo? Pero evidentemente también necesitamos ver las diferencias interindividuales agrupadas en este caso por si eran jugadores o jugadoras de baloncesto. ¿Qué es lo que encontramos? Que con la misma dosis, con el mismo timing y el mismo momento de administración, las respuestas a nivel cognitivo, cuando les hacíamos unas pruebas de velocidad de reacción o de discriminación de estímulos, eran diferentes en el hombre que en las mujeres, ¿sí? Entonces, claro, esto lo que nos invita a hipotetizar para siguientes estudios es de que cuando estamos analizando el potencial de la creatina con GAA con respecto a hombres y mujeres, quizás las dosis las tengamos que cambiar. Que quizás no nos valga para todo el mundo los 4 gramos en el momento de la comida o en la cena, que es lo que estamos haciendo. Que tengamos que hacer otro estudio específico solamente en una muestra femenina para ver realmente qué es lo que está pasando con la administración del GAA. Y aquí viene un spoiler, porque ahora quizás se os haya enchufado la alarma. Ya he dicho, este chico nos está hablando de que hacen falta estudios específicos en chicas. Y de repente nos ha colado un gol, porque ha hecho un estudio en el que está mezclando población de chicos y población de chicas. Claro, ¿sabéis por qué? Porque es muy difícil controlar los estudios. Y esto es lo que explica por qué hay tan pocos estudios, sobre todo en el campo de la suplementación, de hombres, con una muestra solamente de hombres, una muestra mixta, una muestra solamente de mujeres. Porque es muy difícil de controlar. Porque al fin y al cabo, cuando estás controlando todas las variables, estás controlando variables de rendimiento físico, capacidad de un salto, capacidad de un sprint, estás controlando variables del rendimiento cognitivo, velocidad reactiva,
capacidad de retención de ciertos estímulos o de ciertas informaciones. Cuando estás sumando variables que las estás metiendo en la lavadora, ¿sí? Lo que quieres al final del ciclo es ver qué es lo que sale de tu investigación. Claro, tenemos que meter otro concepto más, que es el ciclo hormonal, y es muy difícil de controlar. Entonces, claro, ¿qué es lo que hemos hecho históricamente en la ciencia? Meterlo todo bajo la alfombra y aquí que no nos enteremos. Entonces, por eso es lo que explica que la mayoría de los estudios se hayan hecho o con hombres o con muestras mixtas, porque de esta manera quitamos una variable y es más fácil investigar. Y esto es lo que nos invita ahora a decir, bien, vamos a ir poco a poco, vamos a empezar con esos estudios de muestra mixta para ver si realmente puede haber ese interés en hacer luego ese análisis individual y luego ya pasar a hacer ese efecto individual y único, ¿de acuerdo? Evidentemente lo mejor sería directamente empezar en una muestra femenina, ¿sí? Pero como cada cambio, todos los cambios tienen que ser paulatinos, tienen que ser procesos, ¿de acuerdo? Vamos a ir haciendo esto, vamos a ir adaptando nuestros retos, ¿sí? Y ahora ya es donde nos encontramos con los retos, ¿sí? Porque ya hemos visto, por un lado, un poco los problemas que estamos teniendo. Cómo esa conceptualización teórica, bueno, nos invita a sospechar, nos invita a reflexionar, lo podemos trasladar a la práctica, lo podemos tratar de resolver, lo podemos tratar de ver en la práctica, en la pista, ¿no? Y darle esa solución. Pero vamos a enfocar ya realmente los problemas que tenemos para encontrar soluciones reales e ir paso a paso, ir poquito a poco. ¿Dónde empezamos? Al fin y al cabo, bien, Nacho, nos has presentado una serie de retos que evidentemente están aquí, pero vamos a ir avanzando poco a poco. El primero de todos, para mí, es el de dar la energía que necesita la deportista, ¿sí? El de cubrir los requerimientos energéticos que necesita para cada una de las demandas de su deporte. ¿Por qué? Porque el principal reto que tenemos es el de no entrar nunca en un riesgo de insuficiencia energética sostenida en el tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Esto hace unos años, hace cierto tiempo, una década, es lo que se denominaba la triada de la deportista. Pero se vio que realmente esto no tenía un componente triádico, sino que era muchísimo más complejo, muchísimo más, y que tenía más una consideración de síndrome, muchísimo más que de un concepto triádico. ¿Por qué? Porque no solamente afectaba al hueso, no solamente afectaba a nivel hormonal, afectaba muchísimas más esferas del organismo. Entonces, claro, lo primero que tenemos que hacer es darle a la mujer deportista la energía que necesita, ¿para qué? Para no entrar en este círculo vicioso, no entrar en este síndrome de insuficiencia energética sostenida en el tiempo. Pero antes que todo eso, lo que tenemos que ver es qué barreras se está encontrando la mujer deportista, qué es lo que le está impidiendo ser capaz de aportar la suficiente energía. Porque al fin y al cabo parece algo obvio. Dices, bueno, si el problema es que necesitamos energía, aportamos energía y solucionado. Podríamos decir de una manera súper reduccionista, comemos más y chispún. Pero no, es muchísimo más complejo. Tenemos que identificar bien cuáles son las barreras que están impidiendo que realmente podamos aportar más energía. Y esto es algo que nosotros analizamos en mi grupo de investigación desde mi tesis, a posteriori de haber sacado otro artículo científico. Y es que nosotros analizamos, en principio, una cuestión general. Y era de que observábamos a los deportistas, en mi caso los jugadores de baloncesto, y decíamos, no entiendo por qué, teniendo toda la información de nutrición que tenemos, teniendo toda la teoría que tenemos, se están haciendo las cosas mal a nivel de práctica. Entonces, claro, podrías decir, esto lo están haciendo para fastidiar al nutricionista, lo están haciendo para fastidiar al entrenador, ¿no? Y desde un punto de vista mucho más aristotélico, reducíamos que, no, realmente la gente está haciendo las cosas mal, se está comportando mal a nivel de nutrición, porque no tiene los conocimientos necesarios para hacer las cosas bien. Entonces, de esta explicación comportamental, en el que una buena educación va a explicar que se lleven a cabo buenos hábitos y la repetición de los buenos hábitos va a dar lugar a los buenos comportamientos, es lo que analizamos, que evidentemente los comportamientos se estaban realizando de manera incorrecta porque los jugadores de baloncesto y las jugadoras no tenían conocimientos específicos de nutrición deportiva. Pero cuando analizamos de manera más específica qué es lo que estaba pasando en la submuestra de mujeres, nos encontramos de que este problema estaba acentuado. Y claro, esto no solamente está sucediendo en la gran élite. Esto es algo que yo estaba viendo en mi equipo junior de 17 años, en el que además, cada vez más, por las exigencias del deporte y un poco por ese business del deporte, nos encontramos con que cada vez tenemos más entrenamientos, cada vez tenemos más partidos y evidentemente menos tiempo de recuperación entre entrenamientos y partidos. Tenemos más desplazamientos, porque claro, nos llevamos el circo a todos los sitios, a competir aquí, a competir allá, a competir al otro lado. Y además, esto evidentemente lo que está generando son más competiciones. ¿Qué es lo que nos estamos encontrando? Comportamientos nutricionales que no son adecuados.
estamos encontrándonos con que las chicas no están periodizando bien esos hidratos de carbono y proteína, no están teniendo en cuenta todo lo que hemos dicho, no están ajustando el recovery, no están haciendo bien sus prácticas de hidratación, no están haciendo bien esta suplementación nutricional. ¿Por qué? Porque les falta el conocimiento. Y por eso os decía, cuando he comenzado la sesión, de que cuando yo os estoy hablando, estoy pensando en vuestras deportistas, en vosotras mismas si sois deportistas. ¿Para qué? Para tratar de elevar estos conocimientos y que esto que nos encontramos lo reduzcamos. Que ya no tengamos tantos puntitos rojos que implican una cantidad insuficiente de conocimientos de nutrición deportiva y que cada vez más tengamos puntitos verdes. Porque ¿qué es lo que implica los puntitos rojos? Que las chicas están diseñando mal el plato. Cuando terminan de entrenar y van a Google y ponen cena para una mujer deportista y lo podéis replicar, las primeras imágenes que os salen son estas. La de nada más terminar el entrenamiento, una ensalada. Y esto no tiene ningún sentido. Si he entrenado bien, si he entrenado con intensidad, si mi entrenamiento ha sido específico, las orientaciones de rendimiento o simplemente ese enfoque de entrenamiento salud que necesito. He quemado energía. Porque he tenido ese estímulo estresante que comentábamos al principio de esa reminiscencia venida de que me está persiguiendo el tigre y que tengo que escalar y correr porque si no el próximo día me persigue. Y si esta energía la voy perdiendo a lo largo del tiempo y de manera sostenida no estoy siendo capaz de administrar toda la energía que necesito, estoy entrando en ese síndrome tan peligroso. Y ese síndrome tan peligroso, un círculo vicioso que explica muchísimas de los problemas que estamos teniendo actualmente en el deporte femenino. Y es de que si yo no soy capaz de saber qué es lo que me está pasando a mí, personalmente, en mi propio cuerpo, y que por tanto no soy capaz de ajustar bien mi alimentación, ¿qué es lo que me va a pasar? Que este síndrome de deficiencia energética sostenida en el tiempo me va a provocar que mi sistema comportamental, mi estado de ánimo también cambie, y que quizás pierda esa afinidad por el ejercicio, y que cada vez vaya muchísimo más desagusto a entrenar, y que no solamente es que vaya desagusto a entrenar o que esté perdiendo el interés en el deporte, sino que además me puedo lesionar, puedo tener muchísimo más riesgo de lesionarme. Y todo esto se traduzca en el abandono deportivo, que no solamente es algo crítico de manera transversal cuando la niña decide abandonar el deporte con 15, 16 años, cuando los estudios nos dicen que es una fase muy crítica de abandono deportivo, sino que además esa niña cuando se convierta en mujer, por haberse alejado de ese contexto deportivo, va a tener muchísimos problemas a nivel metabólico, entre otros. Entonces lo que vemos es que realmente necesitamos energía y tenemos que invertir esa energía en hacer la educación nutricional para tratar de cerrar este círculo vicioso, de cortarlo. Y por eso lo que necesitamos es volver a los básicos. Vamos a hacer una buena educación nutricional. Primero sobre las bases y luego ya poquito a poco iremos enfatizando en todo esto que hemos ido hablando de esas adaptaciones específicas. Pero lo que necesitamos es esto, ¿de acuerdo? Gente que escuche a las deportistas, ¿sí? Que haga esa educación nutricional, que nos alejemos un poquito, bueno, de la información, mala información que nos podemos encontrar en redes sociales, ChatGPT que está entrenado mal, ¿vale? Diferentes formas de obtener la información que todavía no es la más adecuada. Y que siempre lo traslademos a un punto de vista práctico. Esta imagen está tomada ahí, en la Ravid, ¿sí? Esta imagen está tomada a pie de pista, como veis, durante periodos de pandemia. Y lo que tenemos que hacer como entrenadores es mancharnos las manos. Evidentemente, este recovery lo preparé yo. Y me manché las manos y estaba entrenando, salí de entrenar rápidamente, me fui a preparar el recovery y lo preparé pues, para poder hacer esa educación nutricional. Siempre insistiendo en que lo primero que necesitamos es la energía. Y desde aquí ya empezaremos a construir todo lo demás. Segundo reto, crítico. Necesitamos muchísimas más profesionales en el campo del rendimiento deportivo. Sobre todo preparadoras físicas, educadoras físico-deportivas, nutricionistas deportivos. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo la comunicación se va a favorecer muchísimo más. Porque yo puedo tener muy buenas habilidades comunicativas, yo puedo empatizar muy bien con mis equipos, yo puedo tener muy buena gestión de equipo, puedo tratar de trabajar bien con la deportista. Pero yo nunca, absolutamente nunca, voy a vivir lo que viven ellas. Yo lo puedo estudiar, lo puedo analizar, lo puedo teorizar, pero nunca voy a vivir lo que viven ellas. Entonces necesitamos ese rapport, esa conexión inmediata que acelere el proceso, porque al fin y al cabo va a haber aspectos que hasta que no genere la suficiente confianza como para poder hablar de una manera profesional sobre estas necesidades, va a existir esa barrera, esas barreras que comentábamos al principio. Entonces la manera más rápida de romper esta barrera es la presencia de una mujer especializada en deporte, bien sea del campo de la nutrición o de las ciencias del deporte, para poder favorecer esta comunicación, ¿de acuerdo? Y esto, gracias, pues bueno, ya se están haciendo soluciones, ¿de acuerdo? Soluciones que al fin y al cabo lo que promuevan es este liderazgo transformacional,
de que cada vez más esta presencia esté instaurada para que sea muchísimo más cómodo incorporar a estas figuras profesionales en estas estructuras. Y luego, que os voy a decir desde el punto de vista de la investigación, que necesitamos muchísimo más investigación ecológica, es decir, aplicada a pie de pista. Menos teorizar, menos revisiones sistemáticas, menos revisiones narrativas, y bajemos a la pista. Veamos qué es lo que está pasando cuando trabajo con diferentes cantidades de nutrientes, cuando trabajo con diferentes suplementos, cuando le estoy preguntando a la mujer deportista qué tal ha dormido después de haber hecho esta intervención nutricional, ¿sí? Y que al fin y al cabo todo esto se traduzca en más papers, en más artículos científicos, en más formación, como la que estáis recibiendo vosotros y vosotras. ¿Para qué? Para que desde esta formación empecéis a tener vuestras hipótesis, empecéis a tener vuestras sospechas, empecéis a tener vuestras inquietudes. Por eso todas estas charlas y todas estas acciones formativas que se desarrollan desde el CIMD son tan interesantes, porque al fin y al cabo no solamente es que aprendéis y lo podéis trasladar a vuestros equipos o a vuestras áreas deportistas, sino que ya os generan cierto run-run, ya os generan, como decía Pierce, esa inquietud que vais a tratar de resolver, que son esas hipótesis. Evidentemente, esto es un camino que tenemos que recorrer todos, y que sobre todo las personas que estamos más implicadas o que activamente pertenecemos más al ámbito deportivo, tenemos que tratar de abrir puertas, ¿de acuerdo? Que siempre que tengamos oportunidad, como yo he tenido la suerte, que me la han abierto otros entrenadores, que me la han abierto otras entrenadoras, tratar de abrir la mente, tratar de sembrar estos pasos, ¿de acuerdo? Y estrechar puentes para ayudar a la deportista, que es de lo que se trata. Muchas gracias, quedo a vuestra disposición. ¿Qué tal? Nos hemos quedado de tiempo, ¿no? Para preguntas. Este rato, evidentemente, es para vosotros, para vosotras. Yo formulé lo que necesitéis. Nacho os ha hablado súper rápido, no me he enterado de nada. Repítelo desde el principio. O me ha quedado una duda específica de esto, de lo otro. Marta, dispara. ¿Hay alguna, o sea, algún momento del ciclo donde haya más riesgo de lesión? Esta pregunta es crítica y muy interesante. Más que un momento específico del ciclo, lo que va a explicar un mayor riesgo de la incidencia lesional es que yo no esté ajustando bien el estímulo del entrenamiento y la dirección de la nutrición. Es decir, si yo, por ejemplo, en la fase folicular, ¿no?, que hemos dicho que es esa fase explosiva, en la que la mujer es fuerte, en la que es capaz de saltar bien, de hacer un buen landing. Claro, si yo en este momento no estoy aportando una nutrición que le ayude a recuperarse de esos movimientos explosivos, y al día siguiente me va a venir con esa fatiga acumulada, esa fatiga residual, que va a provocar que ese landing, que esa caída produzca un valgo dinámico interno y me rompa el cruzado anterior, ahí es donde se está aumentando el riesgo de la lesión, ¿sí? O sea, realmente el problema no es el momento del ciclo en sí mismo. Realmente el problema es cómo yo estoy trabajando alrededor del ciclo, ¿sí? Si desde el punto de vista del entrenamiento no estoy siendo capaz de orientar el estímulo en la dirección en la que yo soy óptima para responder. Y luego también, evidentemente, en cómo estoy aportando la nutrición. Claro, habría un estudio súper chulo, y seguramente ya se esté realizando, en ver si, por ejemplo, en una fase de lútea, en jugadoras de baloncesto, se dispara la incidencia lesional del cruzado anterior. ¿Por qué? Porque vemos que es un momento en el que quizás esos movimientos explosivos, ¿no?, sobre todo como puede ser ese valgo dinámico, no lo estamos controlando bien, y la mayoría de los casos de cruzado anterior se está explicando justo en ese momento, ¿sí? Pero aquí tendríamos que ser cautas, porque al fin y al cabo no podríamos incurrir en ese sesgo de investigación de decir, ah, mira, como se ha lesionado en la fase lútea es el momento crítico en el que se producen las lesiones de cruzado anterior. Esto es como el fumador, ¿no?, que tiene un mechero en el bolsillo, y el riesgo de desarrollar un cáncer de pulmón es por tener un mechero en el bolsillo. No, el riesgo no es por tener un mechero en el bolsillo, el riesgo por fumar, evidentemente, ¿sí? Entonces, la explicación realmente no vendría tanto por el ciclo, sino cómo estoy trabajando el entrenamiento y la nutrición en esa fase específica del ciclo. Sí. Sí. Una pregunta. En una mujer premenopáusica o durante la menopausia, ¿cómo son las fases o cómo tiene que ser la nutrición de una mujer deportista? Claro, ese es el siguiente gap. Ese es el siguiente gap. ¿Cómo estamos entrenando al atleta senior, ¿no? Un atleta que ya al final ese ciclo ha desaparecido o se está reorientando de una manera diferente. Entonces, siento lanzarte la respuesta tan mala de decirte, no lo sé, la verdad es que no lo sé,
Porque evidentemente, desde el punto de vista de la literatura científica, hay muy pocos artículos. Lo podríamos mirar ahora mismo, a ver cuántos artículos nos salen. Saldrían muy poquitos, ¿sí? Claro, desde un punto de vista de la nutrición, o de lo que hemos estado hablando ahora, sí que podríamos ver de que quizás podríamos estar hablando, bueno, de algo un poquito mixto. Pero claro, vamos a ver también en qué momento de esa menopausia estamos. Si estamos en una fase de premenopausia, si estamos en un avanzado, en un momento senior muchísimo más avanzado. Claro, y aquí vamos a tener que tener en cuenta otro aspecto, muy relacionado con lo que preguntaba ella. ¿Cuál es la experiencia de entrenamiento previo que has tenido? Porque al fin y al cabo, las adaptaciones que tú has ido generando a lo largo de tu vida deportiva en los años previos van a ser muy importantes. Por ejemplo, a nivel de riesgo de osteoporosis, ¿sí? Al fin y al cabo, si tú has tenido esa capacidad de entrenamiento durante esa vida más biológicamente fértil, va a cambiar muchísimo ese perfil. Entonces, siento ser tan vago en la respuesta, pero la realidad es esa. Es que nos queda muchísimo por saber todavía sobre estos aspectos, ¿sí? Me movería en esta dirección. Pero evidentemente, como soy científico, tengo que ser cauto y no me puedo mojar en darte una respuesta concreta y específica y decir, pues estos son los parámetros en los que nos tenemos que mover. Pero sin duda alguna es una pregunta súper, súper interesante. Oye, y ahondando en esa pregunta que hacía la compañera, date cuenta que el porcentaje más o menos aproximado por edades estará en un 35% de las mujeres que están en edad de tener el periodo. Entonces, en el resto del porcentaje de mujeres deportistas, ¿qué pautas hay que seguir? ¿Las que marcan para... ¿Hay alguna especificidad? ¿Te refieres en atletas más jóvenes que todavía no están en...? En atletas mayores, por ejemplo. Claro. Claro, ahora hay muchas mujeres de 55, 60, 65 sí. que corren, que hacen deporte. Sí. Y luego también hay chavalitas de 10. Claro. 15 años que hacen deporte. Efectivamente. Que hacen deporte además con cierta intensidad. Efectivamente. Esta pregunta va muy en relación, como has dicho, efectivamente, es por la pregunta, porque si nos damos cuenta, hemos enmarcado toda la investigación en torno a un punto central, que es el ciclo hormonal, pero nos estamos dejando los dos momentos anteriores y posteriores. ¿Qué es lo que está pasando antes de que surge el ciclo hormonal y qué es lo que está pasando cuando pasa después? En este caso, sobre todo, lo que nos moveríamos sería muchísimo más a ese desarrollo infantil, en donde las pautas sí que podrían ser un poquito más estandarizadas para todos, tanto para los niños como para las niñas. En donde lo que estamos promoviendo es esas bases de educación nutricional, donde sobre todo ahora lo que les vamos a hacer descubrir es ver bien las raciones de alimentos que tenemos que incorporar, esas estrategias de hidratación de por lo menos cuando tengas sed, hidrátate. Tenemos que hacer también ese momento crítico para aprender a entrenar, para tener esos hábitos básicos de me tengo que llevar mi botella de agua, después de terminar el entrenamiento no me llevo el bollicao, sino lo que me llevo es una pieza de fruta, un bocadillo, ¿sí? Que en este momento pierde un poquitín la importancia de si estoy manejando con más cantidad los hidratos de carbono y con la proteína, porque al final lo que quiero que es crear el hábito de que cuando terminas de entrenar tienes que llevarte un recovery, y evidentemente un recovery que sea positivo, alimentos que no sean ultraprocesados. ¿Para qué? Para que después, cuando ya llegue ese momento del ciclo hormonal, como ya tienes esas bases de educación nutricional básicas, que es lo que decía, de volver a los básicos, podremos ajustar de manera más específica. Y luego además, claro, aquí, y yo lo digo como entrenador de baloncesto, incurrimos siempre en un riesgo, y es la sobreespecialización deportiva. Claro, yo cuando estoy con un niño o con una niña, lo ideal sería que ese niño o niña de 10 años haga multideporte, y que haga todos los perfiles de deporte, que haga baloncesto, que haga fútbol, que haga ciclismo. Entonces, en ese contexto también me estoy alejando de tener que darle una recomendación específica desde el punto de vista de nutrición, porque se está moviendo hacia una dirección anaeróbica, aeróbica, un perfil diferente del entrenamiento, ¿sí? Entonces, como con esas edades nos estamos moviendo en una amalgama, ¿no?, en el que todavía lo único que necesito es simplemente crear hábitos, crear esas bases, vamos a trabajar en la educación, ¿sí? Pues es lo que os comentaba. Vamos a ir poquito a poco. En ese momento no nos metemos todavía en líos, no nos metemos en recomendaciones específicas de hidratos de carbono, no. Volvamos a los básicos. Básicos de raciones, básicos de grupos de alimentos, básicos de hábitos de qué es lo que tengo que hacer en el pre, en el durante y en el post, y sobre todo, para cuando llegue ese momento crítico de la adolescencia, empezar a educarles para que se alejen de los hábitos tóxicos. El alcohol, comidas ultraprocesadas, todas esas líneas rojas que después nos van a dificultar el poder avanzar en esas recomendaciones específicas, cuando ya entramos en el ciclo hormonal. ¿Sí? Un poco relacionado con la primera pregunta, ¿es un mito lo de que cuando estamos con la menstruación sube el rendimiento y sube también el tema de las sesiones?
pasa es que siempre se ha visto ese concepto del rendimiento desde una concepción, y no me mates, Diego, por si me meto demasiado en concepto de deporte, ¿vale? Pero cuando lo hemos visto desde un concepto soviético de la manifestación de la fuerza, ¿no? Porque al final casi siempre el rendimiento lo hemos pensado como ser capaz de correr más deprisa, ser capaz de levantar más peso. Entonces, claro, en ese momento en el que se está produciendo esa mejor capacidad anaeróbica, estamos teniendo una mejor respuesta a ese tipo de entrenamiento, a ese tipo de rendimiento. Pero claro, ¿qué es lo que pasaría si lo estamos analizando desde un punto de vista de un deporte cíclico, ¿no? En el que estamos hablando, por ejemplo, de un ciclismo en el que es longitudinal. Ahí ya quizás no casaría bien esa tesis de que es un buen momento en el que aumenta el rendimiento deportivo, ¿sí? Entonces, por eso os decía de que separamos esas dos ventanas y analizamos lo que llamamos rendimiento, lo que llamamos éxito en el rendimiento, enfocado en dos direcciones diferentes, ¿sí? Entonces, por eso os decía que si somos capaces de manipular bien el entrenamiento y la nutrición, podemos realmente definir como éxito del rendimiento cada uno de los momentos, ¿sí? Si es mi momento, si yo soy deportista de un perfil anaeróbico, puedo responder a eso. Pero si soy deportista de un perfil muchísimo más aeróbico, igual esa conceptualización del éxito deportivo se nos desvirtúa un poquitín, ¿sí? Entonces, claro, esto también viene muy heredado de los deportes individuales, porque en deporte individual es relativamente más sencillo medir el éxito deportivo, ¿sí? En una marca, por ejemplo, 10 segundos, pero en un contexto de deportes de equipo es muchísimo más difícil evaluar el rendimiento, porque es muchísimo más multifactorial, ¿sí? Por eso, bueno, vemos también de que hay conceptos de que no solamente los tenemos que trabajar desde el punto de vista de la nutrición, sino también desde el punto de vista del rendimiento, del entrenamiento, ¿no? O las ciencias del deporte, de vamos a conceptualizar bien qué es el éxito deportivo, porque el éxito deportivo puede ser que mi equipo gane habiendo metido pues 50 puntos o que yo baje el cronómetro los 10 segundos. Bien. ¿Hay algún estudio a corto y largo plazo de mujer deportista competidora que haya tenido control de hormonación, o sea, de las fases por, por pastillas y efectos? Cada vez empieza a haber más, pero hay un punto crítico, y es que cuando hablamos, por ejemplo, de esos fármacos contraceptivos, aquí hay una problemática, y es de que aunque lo estamos englobando todo dentro de fármaco contraceptivo, son muy diferentes, son muy, muy diferentes. Unas deportistas están tomando unas, otras, 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 otras. Entonces, claro, esto es lo que os decía de que mete ruido, que se llama desde el punto de vista de la ciencia, a ese control. Porque yo puedo estar analizando qué es lo que está pasando en una mujer deportista en cada uno de los momentos del ciclo hormonal, teniendo en cuenta también, por ejemplo, el consumo de fármacos contraceptivos, pero es que tenemos que definir muy bien qué tipo de fármaco contraceptivo es. No nos van a valer solamente los estudios que digan este estudio se realizó con 30 mujeres en el que se analizó el momento del ciclo hormonal y además estaban tomando fármaco contraceptivo. Pero especificame la fórmula química de ese fármaco contraceptivo, porque esa fórmula química es la que va a estar relacionada en la interacción farmaconutriente. Entonces, cada vez empieza a haber más estudios de estos y, por ejemplo, uno de ellos es la relación de la cafeína con los fármacos contraceptivos. Pero necesitamos muchos más. Primero necesitamos cantidad de artículos, que por ejemplo este había analizado la cafeína. Pero necesitamos de la betalanina, necesitamos de la proteína, la caseína, pero es que además de que sea en cantidad, necesitamos que sea en calidad. Porque claro, no nos va a dar solamente con describir, ¿no? Y ponernos el check de decir, sí, perfecto, hemos dicho que hemos analizado el rendimiento también teniendo en cuenta esto. Ya, pero descríbeme la composición química, que es ese aspecto cualitativo que me va a dar el plus, para entender realmente qué es lo que está pasando. Siento que algunas respuestas sean tan vagas porque al fin y al cabo se quedan así un poco con una respuesta no del todo concluyente, pero esto evidentemente evidencia el problema que tenemos y es que necesitamos más. A las chicas, porque normalmente las deportistas que están compitiendo en alto nivel, lo que conozco yo, muchas pierden regla. Claro. ¿Eres de recomendar que tomen o no? Que tomen, un control para que tengan la regla cada... Claro, es que para mí, antes de ir a esa propuesta farmacológica, para mí es que hagan una buena propuesta nutricional. Y esa propuesta nutricional viene de la energía, que es lo que te decía. A mí no me sirve de nada que estemos regulando el ciclo hormonal con una serie de inhibidores, ¿no? Con ese chut químico, si no me estás cubriendo la energía. Al fin y al cabo, si reducimos todo a qué es el ejercicio es un absurdo, porque estoy gastando energía para nada. Porque realmente es así. Porque realmente, ¿para qué estoy haciendo ejercicio?
más allá de conseguir una medalla de oro, que evidentemente eso puede ser el éxito, ¿no? Pero estoy gastando energía, entre comillas, para nada. Mi cuerpo no se beneficia, más allá de las adaptaciones fisiológicas a nivel de salud, de ese gasto energético. Entonces, claro, mi cuerpo es como el banco. Me dice, mira, tío, mira, tía, yo te doy la energía que tú quieras. Vamos a tirar de aquí, vamos a tirar de allá, hago estos mecanismos de adaptación para que sigas haciendo ejercicio, me parece súper bien, que te lo pases bien haciendo ejercicio, te voy a tirar un poco de dopamina para que estés feliz, pero esto me lo devuelves. Es como el banco. Entonces, claro, no tiene ningún sentido en que tú, por un lado, le estés requiriendo al cuerpo toda esa energía y le digas, mira, y encima te voy a meter esto químico para que siempre me mantengas en ese estado, pero tú luego no estás cumpliendo con tu parte, que es la de devolverle la energía. Entonces, para mí, antes de hacer ese manejo, que muchas veces también tiene que ver con los dolores que está manifestando la deportista, vamos a ir poquito a poco. Vamos a asegurarnos primero de que estamos cubriendo bien la energía y luego ya, cuando estamos claros con esto, nos quitamos ruido. Porque al fin y al cabo, si yo estoy aportando bien la energía, no voy a correr el riesgo del REDS. Y el no correr el riesgo del REDS puede que eso implique que el aspecto de la menorrea me lo estoy quitando. ¿Sí? Y esto al final ya, cuando estoy cubriendo, cuando ya trabajo de la mano del médico para analizar si realmente me merece la pena o no hacer ese tratamiento, esa intervención farmacológica, he quitado hipótesis, he quitado ruido. ¿Sí? Lo que no puedo es enfrentarme a un caso de investigación, ¿de acuerdo? Como si esto fuese a un caso detectivesco, con 1000 incógnitas y no he reducido las básicas, que es simplemente, oye, ¿qué tengo que resolver? ¿Es un homicidio? ¿Es un asesinato? ¿Es un robo? ¿Qué es lo que tengo que atender? ¿Sí? Primero voy a atender realmente lo crítico y luego ya voy construyendo sobre esto. ¿Sí? Dime. Exacto. Exacto. Y tenemos que aprovechar esa ventana de oportunidad que tenemos de manejo de los ácidos grasos, de las grasas. Pero en este caso, las grasas, claro, misunderstanding otra vez. Un concepto engañoso. Grasas, ¡buah! Malo. Directamente ya nos asustan. Grasas, fatal. Claro, porque las grasas siempre las hemos relacionado con las grasas saturadas, que son las que tienen ese perfil proinflamatorio. Pero ¿qué es lo que pasa si utilizamos, como muy bien expones, este momento de oportunidad en la que se está disparando todo este cascada inflamatoria para introducir alimentos que tienen muy buena tolerancia para bajar esa inflamación? El aguacate, el salmón, las nueces, que tiene ese componente de omega 3, vitamina D, que me va a ayudar a bajar ese componente proinflamatorio. Entonces, claro, aquí vemos esas ventanas de oportunidad. Y vemos también esa interrelación que existe con el resto de las estructuras médicas, con el resto de componentes médicos, que esto es lo que da muchísimo más énfasis a ese síndrome del REDS, lo que comentábamos, de que no solamente lo podemos analizar desde un componente trifásico, en el que estamos hablando con el especialista en locomotor, estamos hablando con el especialista neuroendocrino y ya. No, no, no. Vamos a escuchar al resto de profesionales, vamos a escuchar a todo, porque esto es un síndrome. Esto está entrando en juego muchísimos otros factores, muchísimos otros componentes. Y entonces vamos a trabajar de manera holística para aprovechar las ventanas de oportunidad que la nutrición nos ofrece. En este caso, ese perfil antiinflamatorio. Gracias por esta puntualización. Sí. Una pregunta. No sé si en algún momento te ha tocado súper interesante esa pregunta. Y esto es lo que enfatiza muchísimo más la necesidad de tener equipos multidisciplinares dentro del ámbito deportivo. ¿Por qué? Porque yo cuando he estado de entrenador era hombre orquesta. Era entrenador, era nutricionista, era psicólogo, era un poco padre también. Entonces, claro, tienes que hacer un poco de todo. Y ese abordaje psicológico, claro, yo tengo la suerte de haber tenido una formación holística dentro del campo del rendimiento deportivo, con este máster de alto rendimiento deportivo, en el que a Dios gracias he tenido muchas asignaturas de psicología. Y eso me ha permitido tener claro, pues bueno, ciertas bases del comportamiento humano para adaptarme muchísimo mejor a esa comprensión específica de la mujer. Pero es que lo que has dicho es clave. Es que yo no hago nada como entrenador si soy un cacique. Si voy a decirle esto se hace así, punto, y no estoy empatizando con la deportista. Y sobre todo, si no estoy teniendo esa escucha activa.
si no estoy escuchando lo que dices, de que igual esa motivación en ese momento no la puedo conseguir con un grito, venga, 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 corre, corre, porque en ese momento, lejos de ser un feedback positivo, está siendo un castigo para ella, y ese estímulo que en otro momento te va a demandar, y venga, sí, apriétame, venga, dime qué corta, no sé qué, porque eso le está impulsando, en ese momento la destroza. Entonces, claro, yo como entrenador tengo que ser capaz de ajustar esa manera que tengo de proporcionar el feedback para ajustarme muchísimo mejor a esa fase, ¿sí? Entonces, claro, aquí está ya en juego esa parte comportamental del propio entrenador, que es el propio entrenador el que tiene que saber cómo regularse para identificar. Lo que os decía, claro, yo como entrenador, cuando empiezo la temporada, tengo que tener la suficiente sensibilidad, el suficiente olfato o la suficiente mano, como lo queráis ver, para sin meterme en terreno farragoso y sin hacer preguntas que evidentemente pueda estar metiéndome dentro de su intimidad, pueda ser capaz de identificar qué es lo que le está sucediendo, en qué momento se encuentra, ¿sí? ¿Para qué? Para al base un poco de ir viendo sus comportamientos, ver si es algo momentáneo, si es algo que se repite, adaptar mi manera de darle feedback a esa deportista. Y esto sería muchísimo más fácil si me acompañase una entrenadora, o si me acompañase una preparadora física, o me acompañase una psicóloga. ¿Por qué? Porque por un lado me daría herramientas para mí, para saber un poco cómo dirigir el entrenamiento. Ella sería, si es preparadora física, es nutricionista, la que sería capaz de identificar muchísimo más fácil cómo tiene que hacer esas adaptaciones, ¿sí? Entonces, el clima motivacional lo controlaría desde el punto de vista del entrenamiento. ¿Cómo controlaría ese aspecto de la motivación desde la nutrición? Pues evidentemente respondiendo a su apetito, porque todo esto que hemos explicado de que baja la oxidación de hidratos de carbono, de que baja las grasas, hasta no sé qué, esto, aunque no lo he puesto en las diapositivas, porque tampoco existe todavía todo ese corpus científico, se va a traer desde los sentidos. Entonces, claro, en esos momentos va a haber una muchísima mayor predilección a elegir ciertos alimentos. Entonces, si yo soy capaz de identificar en qué momento se encuentra para darle una dieta que sea rica, que al fin y al cabo sea buena, que sea apetecible para ese momento, ya la tengo, ya la tengo en ese clima motivacional que a mí me interesa. Sin embargo, si yo estoy en un momento de la fase lútea y le pongo un chuletón, pues igual no le apetece tanto, porque esa proteína, igual le apetece ese componente un poquito más graso como puede ser el salmón, que esa, ¿no?, capacidad de oler, ese olor un poquito más fuerte del salmón lo va a percibir muchísimo mejor. Entonces, ya vemos como todo eso que decía, ¿no?, y lo vamos añadiendo a las diferentes facetas médicas, todo está interrelacionado, y no lo podemos ver solamente como un componente triádico, único, no, no. Todo es un corpus, todo está conjunto, ¿sí? Por eso el entrenador se tiene que rodear de todo el componente, de todo el staff. Y evidentemente todo el staff orbita alrededor de la deportista, en este caso, para identificar cada uno cómo le puede dar respuesta a cada una de las necesidades que tiene en su momento. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Sí. Aquí hay... Perdón, no. Claro. 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 Efectivamente, ese modelo ARD, sí. Claro, aquí es lo que os comentaba, yo no me quiero meter ahora en un terreno farragoso las ciencias del deporte, ¿no?, porque al final pues yo soy nutricionista, aunque tenga un poco este background también de entrenador. Entonces, por eso para mí, cuando se estaba presentando todo esto, os decía de que desde el punto de vista del entrenamiento es difícil de manipular. ¿Por qué? Porque si estoy trabajando con deportes de equipo, tengo 12 realidades. Si estoy trabajando con una deportista, claro, me encuentro con esa variabilidad intraindividual de la deportista hacia la deportista, día 1 respecto a día 31, pero es que encima me estoy encontrando con una fase previa a la competición, una fase de esa acumulación, ¿no?, en la que quiero desarrollar una serie de sistemas para que luego lo pueda desarrollar cuando llegue el momento competitivo. Entonces, claro, va a haber un momento de acumulación que quizás esté muchísimo más dirigida hacia las capacidades, ¿no?, hacia ser capaz de aguantar muchísimo más corriendo, a tener esa, bueno, incluso potencia aeróbica, quizás un poquito, pero claro, estoy trabajando capacidades, es decir, oxidaciones de hidratos de carbono y de grasas, con una realidad que es bifásica, en un momento voy a estar en una dirección o en otra, ¿sí? Claro, ¿cómo lo haría yo sin meterme en mucho jardín desde el punto de vista del entrenamiento? Lo que te decía, quizás modificando las fases intra a ejercicio, de recuperación y de ejercicio, ¿vale?, y haciendo trabajo complementario. Pues quizás aprovechando esos momentos en el que si estoy trabajando con un grupo de deportistas, a decir, vale, hemos trabajado este bloque específico, por ejemplo, de capacidad aeróbica, pero necesito reforzarte este estímulo a nivel recordatorio de fuerza, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ese modelo ARD, bueno, ya sabes que hay diferentes modelos de estructura de la planificación en el entrenamiento, iría metiendo diferentes microdosis
para no perder tampoco esos puntitos en los que quiero acumular. Entonces aquí, sobre todo, lo que jugaría mucho es con la deportista, de preguntarle y de hablar con ella. Decirle, oye, ¿qué tal te encuentras hoy para hacer unos lanzamientos explosivos? ¿Qué tal te encuentras hoy para hacer un sprint? Venga, va, me encuentro bien. Y durante la propia sesión, ir adaptando la propia sesión. Y decirle, ¿qué tal vas? ¿Estiramos tiempo de recuperación? No, no, voy bien, dame caña. Vale, estiramos. ¿Qué tal vas? ¡Fua! Me he vaciado. Bien, y dentro de ese me he vaciado, quizás puedes estirar con la nutrición. Digas, vale, voy a hacer una estrategia de recuperación intrasesión para retrasar la aparición de la fatiga. Me muevo con bicarbonato, me muevo con la cafeína, me muevo con hidrato de carbono. Es que tenéis que hablar, es que tenéis que hablar con la deportista, ¿de acuerdo? O sea, realmente la información no os la va a dar un fisiólogo, la información no os la va a dar un nutricionista, la información no la va a dar ciencias del deporte, la información os la va a dar la persona con la que estáis trabajando, que es la que os va a decir, ¿estoy petada o puedo más? ¿Sí? Entonces, mi consejo sería un poquitín eso, de que dentro de tu planificación deportiva y tus conocimientos, sabiendo un poco la rigidez en la que tú te quieres mover, porque evidentemente tienes un plan que cumplir, lo negocies con ella y vayas un poquito adaptándote a lo que ella está manifestando a nivel de carga interna. O sea, al final esa carga interna, como la está respondiendo en función a lo que tú quieres manipular o quieres tratar de controlar lo mejor posible. Sí, sí, dime. Dime. ¿Tiene entrenamiento en la competición? Pues por eso ya os promete que me salga seguro que cosas que ya que empiezas como por poner. ¿Esto es verdadero? ¿Qué caso eso? Porque también te permite escuchar cosas saladas o cosas de proteína. Claro, claro. ¿Hay que hacer caso a esos estímulos que mandan el cerebro porque realmente es una parte de la liberación, después es el esfuerzo deportivo para la Muy interesante la pregunta y muy compleja, por cierto, porque ya estamos hablando de neuropéptidos, estamos hablando de un componente neuroendocrino que es lo más complicado que pueda haber. Pero básicamente esa respuesta es muy instintiva. Al fin y al cabo, si yo estoy súper deshidratado y he perdido muchas sales, ¿qué es lo que me va a pedir el cuerpo? Salado. Entonces, evidentemente, esa respuesta primaria, esa respuesta muchísimo más primitiva, tiene realmente esa explicación. ¿Sí? Claro, lo que también tenemos que tener muchísimo cuidado es de que he tenido una mierda de partido, de que me ha ido fatal, de que me han expulsado, de que no he conseguido marca, de que no sé qué, y me voy a hacer un hambre, un apetito muchísimo más emocional. ¿Y qué me apetece? A tomar por saco la marca, me voy a comer un bollicao, ¿no? O a tomar por saco el partido y la tarjeta roja y el árbitro, que esto y lo otro y tal, no sé qué. Me voy por ahí con los amigos y me doso dos pizzas y una cerveza. Claro, ahí es donde hay que tener cuidado un poquitín en esa respuesta neurofisiológica correcta y acertada sobre los diferentes, ¿no?, pues, desequilibrios que ha habido a nivel del cuerpo y ese apetito emocional que al final no nos podemos olvidar de que somos comportamiento y que al final mi marca deportiva o mi evento deportivo va a venir muy marcado porque es lo que ha pasado en el propio evento, ¿sí? Entonces aquí te diría de guardar un poquito ese equilibrio entre lo que sé que quiero, entre lo que sé que necesito y entre lo que tengo que hacer. Un poco trabajar esa disonancia cognitiva que puede existir en ese momento. Era una pregunta muy compleja, ¿eh? Era muy compleja. Bueno, estamos por finalizada la jornada. Parece. Grabaremos y os mandaremos un correo electrónico diciendo que está ya colgada en la web del instituto, ¿vale? En la red social.